Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, no, o mejor dicho, buenos días. Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Iberdrola. Parece un bucle, pero, o parece un déjà vu, pero no lo es. Y es que volvemos a estar en Puigcerdà, volvemos a estar en la pista de la Cerdaña y se vuelven a enfrentar 12 horas después el equipo de Quimeras Valdemoro con el del Club Gel Puigcerdà. En el día de hoy, los dos equipos van a jugar el partido aplazado de la jornada número 6, la que se tenía que haber jugado en Valdemoro, y por tanto es un partido aplazado que no se pudo jugar por motivos ajenos al Club Gel Puigcerdà en Valdemoro, y se acordó con el equipo madrileño a recuperarlo en este fin de semana en el que tenía que venir Valdemoro a jugar el partido de vuelta. Así pues, estos dos equipos que hace 12 horas se enfrentaron con un resultado de 7-4, aunque el acta sigue haciéndonos malas pasadas, me explicaban, ya lo explicaremos durante la transmisión, pero me explicaba la persona encargada del acta que el ordenador le ha hecho malas pasadas y no, la verdad es que no se ha podido arreglar aún, ya se subsanará en los próximos días. Pero en el partido de hoy pues tenemos algunas novedades en la alineación. El equipo de Quimeras Valdemoro, que va a ser el mismo de ayer, pero no el del Club Gel Puigcerdà, que recupera algunas jugadoras que no pudieron concursar en el día de ayer. Antes que nada, saludamos a José Padilla, a nuestro comentarista pitoniso estrella. José, buenos días, ¿has podido dormir? Buenos días, porque sí, entre lo que nos fuimos de tarde y que seguro que has mirado tus Capitals en la NHL, no sé si te ha dado tiempo de dormir algo. No los he mirado, he visto el resultado, pero muy mal, muy mal, 3-0. Ya lo comentaremos después en nuestra sección habitual, aunque no quieras hurgar mucho en la herida hoy. ¿Cómo esperas este partido? Un partido en el que el Puigcerdà ayer dominó, pero en fases del partido Quimeras estuvo francamente por encima de lo que se podía esperar viendo la clasificación, y unas Quimeras que, claro, ya ayer sufrieron por tener una plantilla corta, pero es que, claro, Puigcerdà hoy, mirando el roster, tiene una línea más de jugadoras prácticamente. Es verdad que hay algunas bajas, pero también han venido jugadores sobre todo de experiencia, ¿no?, de hockey línea. ¿Cómo esperas este partido, José? Hombre, yo creo que Puigcerdà hará mejor partido que el de ayer, porque juegan las jugadoras habituales, las de línea, se conocen más, y además ayer fue un partido un poco... ¡Menciona! La primera... Goloso, ¿no? Sin ritmo. Muy trabado, ¿no? Muy el trabado, partido de ayer, sí. Sí que es verdad que fue muy trabado, no sé. A veces es difícil para estos equipos, por ejemplo para el Puigcerdà, que tenía incorporaciones nuevas, y esta temporada le está costando mucho al equipo de amarillo hoy tener continuidad en las líneas de jugadoras, puesto que cada fin de semana hay jugadoras nuevas, ¿no? Jugadoras nuevas o jugadoras que no pueden estar, sanciones, etcétera. Y eso, yo creo que una misma alineación el entrenador Ramil Yudalsev no la ha podido tener. A Patricia Barroso, la capitana de Quimeras Valdemoro, nos explicaba ayer que, claro, no es que hubiesen venido menos jugadoras, es que eran las jugadoras que eran. Son estas jugadoras las de Quimeras Valdemoro, así que, claro, no tienen a más jugadoras, es un poco diferente. Supongo que pueden trabajar un poco mejor, esto sí que ya no lo sabemos. Pero, claro, cada equipo tiene sus dificultades, y la dificultad del equipo de Puigcerdà pues es este de no poder juntar todas las jugadoras, sobre todo las de hockey línea. Marcia Vilaró jugando con Judith Pareja, una de las novedades en este encuentro. Y vamos a repasar, si te parece, José, rápidamente las alineaciones, porque así todo el mundo se ubicará con los números mientras sigue el Puigcerdà atacando y dominando. Hoy sí que se ve más fluidez, como mínimo en esta línea. Hay un poco más de cycling y de juego, de pases, de trenzados al menos. Veremos a Alejandra Vallejo por detrás de la portería, buscando o encerrando a Quimeras Valdemoro. Judith Pareja, la deflection que buscaba Mercè Vilaró. Qué intención que tenía esta jugada, José. Cómo nos gustan las deflection, porque te he visto sonreír. Madre mía, qué idea que tiene Judith Pareja y qué experiencia, evidentemente. Y buscaba a la goleadora Mercè Vilaró. Cambio de líneas. Ya está Nayade Rodríguez, otra de las goleadoras del Puigcerdà, otra de las jugadoras que no estaba ayer. Venga, va. Con el 4... por parte de Quimeras Valdemoro, Carolina Torres. Con el 5, Lara García. Con el 19, Patricia Barroso. Con el 20, Berta García. Con el 29, Elena Sánchez. 44, Soraya García. 47, Samantha Bargaño. 53, Cristina Gallardo. 71, Ángela María Lluvé. 73, Gala Parra. 74, Claudia Arroyo. 83, Nerea Sánchez Horneros. En la portería, con el 31, Patricia Pau. Y con el 91, Amanda Dao Martín.
por parte del Puigcerdà. Con el 6, Carla Llevaría. Con el 9, Kira O'Hare. Con el 12, Megan Norris. Con el 15, Carla Iglesias. Con el 17, Ana Barnola. Con el 19, Jana Gutiérrez. Con el 20, Mireia Gassió. Con el 23, Naya de Rodríguez. Esta jugadora no estaba ayer. Con el 26, Paula Jiménez. Con el 28, Natalia Girbés. Con el 30, Ivette Esteva. Con el 45, Marcia Vilaró. Con el 50, Dakota McAlpine. Con el 55, Sandra Thor. Con el 64, Judith Pareja, otra de las que juega hoy. 73, a Cristina Caballero. 87, Rosa Martí, otra de las que no estaba ayer. Y 99, otra que tampoco estaba, Alejandro Vallejo. Y en la portería, con el 21, Teresa Romero. Recordemos que la portera titular del Club del Puigcerdà, Carolina Moreno, en el campamento de la selección española en diciembre, se lesionó en los ligamentos y está en el dique seco esperando a ver si puede recuperarse para el tramo final de la temporada. 3 minutos han pasado ya, José, muy rápido el partido de momento transcurriendo, sin goles, con dominio posicional del Puigcerdà. Puigcerdà que encierra Quimeras Valdemoro en su pista y la diferencia que veo respecto a ayer es que hay un poco más de precisión en los pases del Club del Puigcerdà. No sé lo que estás, mientras sí. Repasaba la alineación, que te ha parecido. Atención a la capitana, a Paula Jiménez Pereiro, que ha intentado el primer disparo. Responde perfectamente la portera, que es Amanda Martín, creo. Aunque el acta nos marca Patricia Pau, yo creo. Desde aquí veo el 91, es Amanda Martín. Pues es lo que tú decías, ¿no? Puigcerdà hoy sí que tiene unas líneas que juegan más habitualmente y se están entendiendo. ¡Atención! El disparo desde muy lejos de Rosa Martí. Parece que tiene muy estudiada esta la deflexión, ¿eh? Una pantalla en medio de la portera que no la dejaba ver y ha estado a punto de hacer una deflexión. Ahora Carla Iglesias desde muy lejos. Canadiense. Y detiene perfectamente Amanda Martín. Ya se me va la pinza, perdone, porque después de 3 partidos y un fin de semana. Estás obsesionado. Estoy obsesionado con Majadahonda. ¿Por qué será? La verdad es que por nada. Un Quimeras Valdemoro que la verdad tiene que guardar muchas fuerzas en este partido, porque si no se le puede hacer muy largo. Profundidad de banquillo mucho menor que Puigcerdà. Atención a la Megan Norris, el disparo por abajo, va al palo. El árbitro Aleix Espino, que lo ha visto perfectamente y que ha señalado que no había entrado. Los árbitros para hoy son Aleix Espino y Marc Piguillem. Y son árbitros que creo que después van a tener que pitar un partido sub-18 en esta pista entre el Barça, UKG y Bipolo. O sea que también los árbitros se han llevado su tute, aunque sí, también su recompensa, José. Se han llevado un maratón. Lo único bueno es que hay un poco de remuneración por su parte. Mira, son los profesionales del ring. Bueno, o sea, ayer por la tarde, no sé, yo creo que no los dejamos muy bien, pero bueno. que desde aquí disculpas, no sé. Te han llegado los rumores, sí, de que sí. Nos van a bajar el sueldo este mes. No cobramos este día. Claro, pues estoy súper preocupado, José. Recupera Quimeras Valdemoro, que no consigue hilar un pase para salir de zona. Puigcerdà que tiene obsesionada o encerrado a Quimeras Valdemoro para intentar marcar el primer gol. De momento no llega ese gol. La jugadora se le ha escapado el pase a Alejandra Vallejo, el pase de su compañera Judith Pareja, que ya está entrando en zona de nuevo la jugadora del Rubí Sempatins. Ayer jugaban un partido de Liga Élite. Atención, ahora otro palo derecho, después de un disparo de Vallejo, creo que con algún desvío, no sé si por parte de la defensa o de la jugadora que estaba en la deflection, pero a punto ha estado de inaugurar el marcador el Puig del Puigcerdà. De momento se está resistiendo este primer gol, Marcia Vilaró, el tuya mía, de revés, Judith Pareja, interviene muy bien Amanda Martín, sigue el juego, recupera la capitana Patricia Barroso, jugando con su compañera Ángela Juvé, pero no ha conseguido, ha interceptado el Club del Puigcerdà. Es a Carla Llevaría, recupera Patricia Barroso y Judith Pareja guardando el azul y jugando con con Kira O'Hare. Kira O'Hare para Judith Pareja, de nuevo Judith Pareja, al disparo, queda el rebote delante del slot, otro disparo de Marcia Vilaró en el segundo palo, esperando Kira O'Hare, de nuevo Marcia Vilaró, no entra a la pastilla, increíble, se ha quedado en la línea.
se resiste este primer gol del club del Puchardá y no será que no lo esté intentando y creo honestamente que lo está mereciendo. Sí, sí, pero es que está ametrallando constantemente ahí, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Carla Llivería! La, vamos a decir, la menos esperada en el gol, que entrando de izquierda a derecha en la zona ha sacado un disparo por abajo con rebote que consigue ser el primer gol de la mañana a 13:54 para que acabe el primer periodo 0-1 en el marcador. Carla Llivería, toda una experiencia, lleva muchísimos años en el hielo y bueno, pues ahí la su recompensa. El Puchardá lo estaba intentando una y otra vez hasta que ha conseguido este premio y ha abierto la lata a falta de 13 minutos aún para que acabe el primer periodo. El Puchardá se pone por delante. Y antes que me diga nadie, alguien por el chat, el marcador está al revés. Eso es una cosa que es responsabilidad mía. No he cambiado el marcador antes de empezar. Ahora ya no se puede cambiar. Así que está ganando el club del Puchardá 0-1. Es el equipo visitante en el día de hoy. Y por tanto, el marcador de YouTube va a aparecer todo el rato al revés. A los goles del Puchardá se van a sumar al Valdemoro en el marcador de YouTube y los de Valdemoro en el marcador de Puchardá. Lo iremos repitiendo el resultado constantemente para que todo el mundo que nos escuche lo tenga presente y esperemos que la gente lo comprenda también, porque es una cosa que se tiene que cambiar manualmente entre un partido y el otro. No hemos tenido ni prácticamente 6 horas para dormir hoy y la verdad es que ahora cuando lo he visto, pues bueno, asumo el error y pido disculpas ya antes de que me acribillen. Tenemos el primer comentario en el chat. Rafa, la portera de Valdemoro carrea. ¿Qué quiere decir carrea, José? Tú que tienes más cultura que yo. Pues no sé lo que ha dicho. Atención, Berta García, ahora ya buscando a su amiga Teresa Romero Tesa. La conocen bien, nos lo comentaba ayer en la entrevista Patricia Barroso. Por lo bueno y por lo malo, conocen a Teresa, saben sus puntos fuertes y sus puntos flacos, igual que ella sabe las delanteras que conoce, claro, que no son todas. Así que interesante también este duelo de Teresa Romero contra sus ex compañeras. Recupera Paula Jiménez Pereiro, la capitana del club del Puchardá, cruza la divisoria, entra en zona, perseguida a Jiménez Pereiro por la jugadora de Valdemoro, que era Cristina Gallardo, una de las autoras marcó un gol ayer. Primera es Valdemoro defendiéndose de nuevo. Jiménez Pereiro, no hay gol, finalmente sí. Gol, 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 gol. Había ido al travesaño el disparo de Paula Jiménez Pereiro, pero en el rebote abajo, contra la espalda de la portera. Qué mala suerte que ha tenido Amanda Martín en esta jugada, José, porque se ha introducido la pastilla después de que el disparo de Paula Jiménez Pereiro golpeara en el travesaño de la portería. Sí, un poco como lo que le pasó ayer a Tesa, ¿no? En el primer gol de Quimeras Valdemoro. Bueno, estaba ahí Malpain, que tiene unas ganas de marcar. Es la jugadora nueva en la jugadora canadiense nueva en Puchardá. Y bueno, hoy tiene. Ya tuvo muchas ganas de marcar ayer, pero quiere deleitar y demostrar a la afición que ha sido un buen fichaje. Pues el gol se lo dan a Malpain. Se lo van a McAlpine, asistido por Paula Jiménez Pereiro. Deben haber interpretado que había introducido. A mí me había parecido que había rebotado y había entrado, pero ha puesto el stick McAlpine. Pues sí, primer gol para McAlpine. La estadística oficial le da el gol a la canadiense. Por tanto, 0-2 en el marcador. Recordemos que el club del Puchardá actúa de visitante en este partido y que el marcador de YouTube está al revés. Por tanto, no es que Valdemoro gane 2-0, sino que pierde 2-0. Sigue el ataque y gol del club del Puchardá, que en el día de hoy no sé si no quiere verse sorprendido o quiere aprovechar su superioridad tanto numérica como física y de calidad que hay encima del hielo. Vemos que no está dando tantas opciones. Quimeras Valdemoro en el partido de ayer, los primeros minutos, tuvo alguna ocasión más. ¿No, no, estando, no está dando un respiro? No sé cuántos tiros ya, 11 tiros de Puchardá. Por uno de Valdemoro, es más de uno por minuto. Y recordemos que se cuentan los tiros que van a la portería. Los que van fuera o tocan el palo, como ha pasado en dos ocasiones, no se cuentan. Recupera Club del Puchardá en zona ofensiva, encerrando de nuevo a Quimeras Valdemoro. Es Ivette Esteva jugando con Natalia Girbés.
Recupera Quimeras Valdemoro. Buena acción defensiva de la jugadora Lara García, entrando en Zora García. Pase por detrás de la portería Juve. No sé si es Juve o Jouve, José. Claro, es que yo tengo mi idioma muy, muy claro, pero debe ser Jouve. Que nos lo comenten en el chat del YouTube. Berta García, que es una de las jugadoras más incisivas de este Quimeras Valdemoro, que lo ha intentado, defendiéndose el club del Puchal. Es Naya de Rodríguez, que entra en zona. Atención, Rodríguez es goleadora, puede disparar. Rodríguez, que le hacen un aclarado, puede disparar. Increíble, no ha entrado. Yo creo que ni ella misma se ha creído que la dejaran a llegar hasta la cocina, pero ha llegado hasta la cocina y el revés lo ha intentado colar por debajo de las piernas. No se ha dejado a sorprender a Amanda Martín. Recupera Quimeras Valdemoro. Berta García de nuevo, jugando con Jouve. Jouve, que se apoya con García. El 2 contra 1, buscando el centro García. Intercepta la pastilla la jugadora del club del Puigcerdà, Beta Esteva, jugando con McAlpine. Recupera Berta García, pero McAlpine hace lo propio. Mucho más incisiva hoy McAlpine. Atención, Megan Norris, el buena jugada de Megan Norris por debajo de las piernas. No entra McAlpine, que sigue con la pastilla. Ha tenido una buena acción Norris. Se la pasa atrás para Iglesias. Iglesias en el one-timer. Atención a Paula Jiménez Pereiro. De nuevo Paula Jiménez Pereiro por arriba. Ataque y gol del club del Puigcerdà. Y además jugadas bonitas y disparos interesantes de este one-timer de Paula Jiménez Pereiro. José, ¿qué te ha parecido? Pues sí, la verdad es que Puigcerdà muy, muy ambicioso. Quiere más. Lleva ya 2 goles, pero hoy sí que no baja la guardia. Está haciendo jugadas muy, digamos, más exactas, pases más exactos y con más ritmo el partido. Mucho se está pareciendo al Puigcerdà que realmente hemos visto durante toda la temporada. Y esta primera línea que tenía ganas en este cambio de línea del Puigcerdà. Como decíamos, Quimeras Valdemoro con una plantilla más justa, rotando a sus jugadoras. Buena jugada por detrás de la portería de Kira Oger, el one timer de Mercè Vilaró, que no sé qué piensa. Tiene un cañonazo. No se lo piensa dos veces. Mercè Vilaró dispara y luego pregunta, porque sí, está la verdad, así. No se lo piensa dos veces. Recupera Kira Oger de nuevo con Carla Llivaría. Esta es Oger, por detrás de la portería Oger, a Barroso a la ayuda. Oger no pierde la pastilla. Recordemos, plata en el Mundial Sub-18 jugado en Jaca recientemente. Kira Oger junto a Paula Jiménez Pereiro y Rosa Martí, de las que están hoy en la pista para el club del Puigcerdà. Alejandra Vallejo, jugadora también del Rubí en patins, de hockey línea. Y Carla Llivaría, exjugadora de Tsunamis, también lo podemos contar. Jugadora actual de Tsunamis que hay en pista es la Mercè Vilaró, pero Carla Llivaría, la única de la plantilla de Puigcerdà que podríamos decir que ha ganado la liga. Exacto, exacto, José, muy bien. La ganó con el Ice Blue Cats, con Barça Ice Blue Cats, ya hace, yo creo que unos 10 años, más o menos. Quiroger buscando situación de disparo. ¡Atención, el rechace! ¡A portería vacía! Ha tenido Alejandra Vallejo de revés. Una gran ocasión, no ha acertado. Sigue el ataque y gol de nuevo Mercè Vilaró. Amanda Martín, la verdad, es que se está ganando el sueldo hoy, porque está haciendo muchas intervenciones y además de mucho mérito. Judith Pareja desde atrás, el disparo de primeras de Alejandro Vallejo, después del pase de Judith Pareja. No está dando respiro el club del Puigcerdà. Barroso, que se saca la pastilla de encima en icing. No habrá cambio para las jugadoras de Quimeras Valdemoro, que además de estar agotadas, solamente han podido defenderse ahora con un icing. Y eso es terrible, porque la portera también lo está, porque sí, sí, claro. La segunda portera de Quimeras Valdemoro, que ya se está preparando. Yo creo que lo tienen hablado, además de irse rotando. Ayer salió dos veces Patricia Pau y una vez Amanda Martín. Se jugaron en 3 timings de partido. Yo creo que lo tienen hablado para írselo partiendo el tiempo. Cuando una esté cansada, que pida el cambio. Por abajo ahora de nuevo el disparo de Natalia Girbés. Recupera, esta es Ana Barnola. Su segundo partido en esta temporada para Naya de Rodríguez. Naya de Rodríguez, que gira sobre sí misma. Rodríguez por detrás de la portería intentando el pase. Intercepta Quimeras Valdemoro.
Era Cristina Gallardo la que había interceptado, intentando salir de zona, no lo consigue. Lo que sí que consigue hacer Quimés Valdemoro es cambiar de líneas. Ahora se equivoca defensivamente Valdemoro, se la entrega Naya de Rodríguez por detrás de la portería. Naya de Rodríguez atrás para Ana Barnola. Barnola buscando el pase cruzado, encuentra a Jana Gutiérrez. Jana Gutiérrez del centro para Natalia Girbés, la vuelve a tener Gutiérrez. Gutiérrez buscando situación de disparo, entra hacia el centro de del slot, queda la pastilla suelta, Natalia Girbés, atención, muchas manos y Naya de Rodríguez, que también es de las que primero dispara y luego pregunta, que no se lo ha pensado dos veces. De nuevo el pase cruzado para Girbés, no acierta en contra de portería, la saca Barroso. A la ayuda a Barnola, que recupera para el Puigcerdà. Sticks por en medio y Beth Esteva, que intenta otro disparo. Bloqueo defensivo de Cristina Gallardo. Va a la ayuda García. Recuperaba el Puigcerdà, pero hace lo propio Quimeras Valdemoro, que vuelve a cambiar de líneas. Recupera Girbés. De nuevo Gutiérrez. Y Beth Esteva que va, pero llega antes Lara García. Lara García que cruza la divisoria. Entrará en zona con su compañera Torres. Pero recupera McAlpine. Puigcerdà imprimiendo más ritmo que Quimeras Valdemoro, intentando patinar mucho más. McAlpine que cruza coast to coast. Atención a McAlpine, que justo en el momento Berta García la ha incomodado para evitar lo que podía ser una jugada de playmaker, de coast to coast. Sí, porque el gol le ha dado alas, porque vaya jugada, qué velocidad tiene. Atención, Norris, que sí, es una jugadora muy rápida y tiene bastante envergadura, es bastante corpulenta. A diferencia de Norris, por ejemplo, que es más pequeñita. Aquí tenemos de nuevo a McAlpine buscando a Carla Iglesias. Atención, puede disparar Iglesias. El rechace defensivo. Queda la pastilla suelta y Berta García está atenta ante Megan Norris. Saliendo Quimeras Valdemoro, finalmente no. Paula Jiménez Pereiro jugando con Carla Iglesias. Carla Iglesias que da mucha tranquilidad atrás. Otra de las jugadoras nuevas, Megan Norris. Con buenas acciones. Dando la vuelta para Rosa Martí para Carla Iglesias, que contacta con Paula Jiménez Pereiro. Jiménez Pereiro atrás para Norris, atención, puede disparar. ¡Gol, gol, 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 gol! Megan Norris, que ha sacado un disparo por encima de la guarda de Amanda Martín, consigue el tercer gol del primer periodo. 4:43 para que acabe el periodo. Recordemos que el marcador de YouTube está al revés, no está ganando Valdemoro 0-3, sino que está ganando el Puigcerdà 0-3 con este gol de Megan Norris, la canadiense, a los goles de momento de primera línea del Club Gel Puigcerdà, que gana cómodamente 0-3. Y la chica maravilla, que anoche se quedó con ganas de marcar y hoy no perdona y consigue el tercero. Cuando hay cambio en la portería de Valdemoro, ha salido Patricia Pau López en sustitución de Amanda Martín, que estaba cansadísima, porque el partido parece un power play constante del Puigcerdà. Todo el rato está en la zona defensiva de Quimeras Valdemoro. Hoy Puigcerdà está jugando con mucho más ritmo y mucho más fluido. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, José. Hoy se está imponiendo un poco la lógica entre estos dos equipos. Una es un equipo de la zona alta de la clasificación, y Quimeras Valdemoro, aunque está en crecimiento y cada vez lo está haciendo mejor a cada partido, es de la zona baja, ¿no? Y entonces se está imponiendo un poco la lógica que pensábamos ayer que podía pasar, aunque las bajas que tenía Puigcerdà eran muy importantes. La profundidad de banquillo y más experiencia de muchas de las jugadoras parecía que podía llevar el partido a buen puerto de una forma más clara. No fue el caso, y en el día de hoy sí que da esa sensación, porque Puigcerdà está concediendo muy pocas oportunidades, está jugando la mayor parte del tiempo. Es como los futboleros, ¿no? Aquellos que defienden la posesión. Si tú tienes la posesión del juego, el otro no te puede hacer daño, porque no te... Exactamente. No, si no tienes la pastilla, no puedes atacar ni puedes marcar. Pues es un poco la máxima que se está imponiendo en este partido en el día de hoy. A pesar de eso, sí que ha habido algún acercamiento a la portería de Teresa Romero, pero cuidado, para Teresa Romero tampoco es fácil este partido, porque fría todo el rato, a la que tiene que intervenir, también lo va a tener más complicado. Atención, ahora un disparo de Alejandra Vallejo, que ha detenido Patricia Pau perfectamente, a 3:48 para que acabe el primer periodo. Yo la verdad es que veo a Quimeras Valdemoro haciendo lo que pueden con las jugadoras que tienen, que no son muchas. Son cambios que son rápidos, porque la verdad tienen que ir descansando. Lo hablábamos ayer con la capitana Barroso, y evidentemente es que son ella... 12 jugadoras y el Puigcerdà tiene
tiene una línea más hoy. Y ayer ya eran 18, no sé. No, son 18 también porque hay alguna baja. Por ejemplo, Eva Fowler hoy no está jugando. Ainara Llanas tampoco está jugando. No hemos visto aún la goleadora Carlota Riera. Digo goleadora porque debutó. Atención ahora, buena intercepción en la jugada. Puede haber centro. Es lo que comentábamos del frío, pero Teresa Romero, que se le introduce la pastilla por debajo de las piernas, marca Quimeras Valdemoro su primer gol a 3:21. Y es lo que comentábamos, José. Sí, antes lo decimos. Antes lo decimos, antes pasa. Antes pasa, sí. Teresa Romero, que no ha intervenido en los últimos, no sé, 10 minutos, por decir. Y en la primera que ha tenido Quimeras Valdemoro, que introduce el gol a... creo que ha sido Berta García, al menos es la que sí, lo está celebrando. Sí, sí. Pero la jugada era del asistente, que ha llevado la pastilla hasta bien cerca de la posesión de la portería de Teresa Romero, y ha tenido mala fortuna Teresa Romero en esta jugada porque la tenía capturada y se la ha introducido por debajo de las piernas. Vuelta a la rutina para el club y el Puigcerdà, intentando devolver el golpe Norris con McAlpine. McAlpine buscando a Paula Jiménez Pereiro, Carla Iglesias que ayuda. En el otro lado está Rosa Martí, que puede disparar. Rosa Martí, gol, 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 golazo. Gol, 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 gol. Rosa Martí, en una de sus especialidades de la casa, desde prácticamente la línea azul, ha sacado un disparo cruzado que no ha podido detener Patricia Pau. Devuelve el golpe el club y el Puigcerdà, 1-4 en el marcador, a 3 minutos para que acabe el primer periodo. Pues Rosa Martí, que viene muy en forma de jugar con la selección y que ha sacado un trallazo, un auténtico trallazo, al lado contrario donde estaba la portera y además a media altura, imposible de parar. Y el Puigcerdà, que reacciona muy bien al gol de que acaba de marcar también Quimeras Valdemoro. Rosa Martí, como dices, que es medallista de plata. Es una jugadora también del Rubí en patins de hockey línea, otra de las que no estaba ayer, y que claro, estas jugadoras de línea, la verdad, siempre lo explicamos, pero Liga Plata, Liga Élite, Liga... juegan tantos partidos que ya no sé, no puedo ni seguir tantas competiciones, José, porque la verdad es impresionante. Y siempre con mucho compromiso. ¡Atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Lo has visto, José? Lo has visto, porque creo que ha sido Judith Pareja. Veremos la repetición porque a mí me ha pillado mirando a otra cosa, pero el club del Puigcerdà consigue su quinto gol, la manita. Sí, la verdad es que ha sido una asistencia, no sabemos, desde detrás de la portería. Lo veremos ahora porque jugaba Carla Llevaría con Mercè Vilaró. Mercè Vilaró, que ha hecho un disparo por detrás de la portería, creo que es Kira Oger la que la busca, y Judith Pareja, sí, recuperando el pase de Oger, que consigue hacer... evidentemente la portera, estos pases de detrás de la portería, lo vemos también en la NHL, son muy difíciles para el portero para colocarse, porque no sabe por dónde vendrá el pase. Y claro, no puede estar mirando atrás porque de golpe adelante te viene el rematador. Y el rematador, que era Judith Pareja, pues también ha sido rápida rematando y ha batido a Patricia Pau, que no ha podido hacer nada. Manita del club del Puigcerdà. Recuerden que el marcador en YouTube está al revés, 1-5. Quimeras Valdemoro 1, Club del Puigcerdà 5, dos últimos minutos y 20 segundos de este primer periodo. Jugando de nuevo en zona de Quimeras Valdemoro. La verdad es que si tuviésemos que mirar la localización de pastilla, lo tendríamos muy claro dónde se ha jugado este primer periodo. Ahora la capitana Barroso, Patricia Barroso, llegando a las inmediaciones de la portería de Teresa Romero. Aquí, porque es una estadística que no se pone, porque si no, no sé, sería un 90% de posesión por 10% de Quimeras, ¿eh? Porque está todo el rato Puigcerdà insistiendo, no está teniendo compasión y está nada de especulaciones. Mira, como José, si se está tomando el partido muy, muy en serio. Este tema que acabas de abrir, has abierto una lata que me interesa muchísimo. Porque se ve mucho, sobre todo en categorías de formación. Si tú tienes un equipo superior al otro, ¿qué tienes que hacer? Trabajar sin fijarte en los goles, ir a por los goles, ir a machacar al rival, hacer una línea muy fuerte para marcar y marcar y marcar y marcar, o trabajar de otra forma compensando las líneas. ¿Tú de qué opinión eres? Yo, de trabajar de otra forma compensando las líneas. Cuando el marcador ya es muy... como es ahora, que ya es una diferencia de 4 goles, que es bastante en hockey, no es imposible remontar, pero es complicado ya. Este marcador de una diferencia de 4 goles es complicado. Entonces, pues yo pondría las jugadoras menos habituales, que tengan más minutos y que puedan
aprovechar su oportunidad. Pues veremos lo que hace el Puigcerdà, si llega a mitad de partido más o menos con este resultado, que de momento se está siendo muy claro, de 4 goles arriba. Paula Jiménez Pereiro ahora intentando y buscando a McAlpine para la deflection. Y es que me había despistado en el anterior gol porque quería ver lo que había hecho Vicent Patins en el día de ayer, que jugaba con Tucan Jasme, y por lo visto empataron a 5, por lo que veo, 5, y luego ganaron, y luego 6-5, o sea que hubo prórroga o penaltis. Sí, no sé qué pasó, ya lo preguntaremos. Periodo 3, 6-5. Es a Rubí Sempatins que se lleva... ¿Disputaban la Liga o era la Copa de la Reina? No, es Liga Élite. Liga Élite Iberdrola de hockey patines. La verdad es que Rubí Sempatins este año lleva una marcha triunfal. Yo creo que lo había ganado todo hasta ayer. Y por lo que veo, es que veo el resultado que es 5-5, pero veo que si entro dentro, veo que es 6-5. O sea que seguramente acabó ganando Rubí Sempatins, por tanto, invicto en esta Liga Iberdrola. Y es lo que quería comentar, ¿no? Que estas jugadoras que vienen de línea, la verdad es que no está mal, ¿eh? Jugar tantos partidos, además cambiando de superficie. Ahora Alejandra Vallejo probando de nuevo a Patricia Paun, que no captura. Barre un poco la pastilla a las defensas de Quimeras Valdemoro, que se están defendiendo, están haciendo un auténtico entrenamiento de defensa hoy, ¿eh? ¡Atención ahora! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El árbitro marca gol! Y es que se ha colado la pastilla después de que parecía que la había capturado la portera Patricia Pau, pero el árbitro ha señalado el gol. 1-6 en los últimos 10 segundos. Y Alejandra Vallejo, que lo estaba buscando también, estaba disparando mucho, y que consigue su primer gol para Puigcerdà, el sexto ya en el marcador. Sí, recordemos que el marcador está al revés en el YouTube. Es el Club del Puigcerdà que está ganando 1-6, que actúa hoy como visitante. Y en estos últimos segundos del primer periodo, la verdad es que ha sido un gol un poco raro, parecido a estos que ahora dan, ¿no?, del VAR, porque la verdad no había ni parecido que hubiera entrado el gol, pero el árbitro lo ha dado. Y aunque Valdemoro estaba protestando, y ha quedado, y la celebración de Puigcerdà también ha sido rara, pues un gol que ha subido en los últimos segundos de este primer periodo. Y atención, que no ha acabado aún el partido. Natalia Girbés buscando el palo largo en un tiro cruzado. Se acabará el periodo en estos momentos. Se acaba con el 1-6 en el marcador, ganando el Club del Puigcerdà de 5 goles. ¿Qué otras sensaciones respecto al partido de ayer, José? Y hoy Puigcerdà está, podemos decir, arrollando a Quimeras Valdemoro, que ha tenido la fortuna de, en una jugada desafortunada para Teresa Romero, a conseguir el gol del honor de momento. Sí, las jugadoras que han reforzado al Puigcerdà se están notando. Ellas, Quimeras Valdemoro, están notando el esfuerzo de anoche, que la verdad es que compitieron bien. Y hoy pues lo están notando en los refuerzos, más jugadoras de Puigcerdà, más líneas, puede rotar más, y esto lo está notando físicamente Quimeras Valdemoro. Además, Puigcerdà ha vuelto a recuperar, digamos, podríamos decir, su equipo titular, el equipo que siempre juega habitualmente, que se entiende mejor, y hoy lo están demostrando en esta primera parte. Vamos, antes de las estadísticas, un poco al chat de YouTube, también para hacerlo diferente. Mira, Joan Manuel Serra, un amigo nuestro, que se acuerde de nosotros, Piton Isopadi and the Ice Doctor. Pues mira, ayer nos vino a ver, la verdad es que no pudimos estar tampoco por él, porque cuando estamos aquí liados no paramos de charlar, y solamente lo pudimos ¿cómo nos gusta saludarnos, eh? Y cómo echan falta el hielo, al amigo, sí, Serra, sí, sí, que es un amigo del lado oscuro de los árbitros. Y también es un DJ retirado, tiene muchas ocupaciones en esta vida. Yo creo que echan falta el hielo. Yo no le voy a insistir para que vuelva, pero se nota, ¿no? Sí. A lo mejor se lo piensa el año que viene, ¿no? A ver si tenemos el año que viene, si quiere, puede venir a comentar. Exacto. Porque mira, nosotros dejamos, no vamos a estar. Lo dejamos aquí. Venga, ¿qué Tiger 666? No Nanashi, no win. Ayer ya hablaban de una tal Nanashi, no sé quién es Nanashi, pero ya nos lo explicarán. Alex Rubal, entró Patri y meten el primer gol. Pues hablando de Patricia Pau, pues era la persona que había entrado
en el partido y marcó el gol. Y Joaquín Gesa, portera de Valdemora, de Valdemoro, no tiene equipo, por Dios. Pues a esa portera de la verdad es que de Valdemoro, tanto uno como la otra, la verdad es que son exigentes, también los aficionados. Los aficionados de la pobre, pues yo no la he visto tan mal. Sí que es verdad que ha tenido la mala suerte de encajar varios goles, pero a Patricia Pau, pues yo la veo bien. Quizá Mireia, hay Amanda Martín, quizá está teniendo una mejor actuación, pero de momento Amanda Pau también está ahí. Patricia Pau también está dejando buenas sensaciones. No sé qué tiene la gente de Valdemoro contra Patricia, pero yo la veo bien motivada y quizás no está teniendo la suerte que está teniendo más a Amanda Martín. A ver si por el chat nos podéis explicar por qué decís que Patricia Pau pues no es una buena portera. Pues de momento estamos en el descanso, estamos viendo el pase de máquina. Y si, insisto, si nos podéis explicar por qué Patricia Pau López no penséis que es una portera válida para Quiveras. Y si las jugadoras, como nos explicó ayer su capitana, Patricia Barroso, que todas las jugadoras son nuevas, la mayoría nobles, es normal, ¿no? Necesita un tiempo, ¿no?, para adaptarse y para que el equipo empiece a rodar. Seguramente que la temporada que viene Quiveras Valdemoro se reforzará, tendrá más efectivos y seguro que hará mejor papel. Este año ha habido una desbandada de jugadoras. Quiveras Valdemoro siempre estaba en los primeros puestos, siempre luchaba por los playoffs. Este año no ha podido ser porque hay muchas jugadoras nuevas y tenemos que respetar a la portera. José, he tenido que parar un poco de hablar porque se han acercado dos aficionados o dos padres de Quiveras Valdemoro a explicarnos que en el acta las porteras estaban intercambiadas. Ya nos hemos dado cuenta y también nos damos cuenta después. Hay un comentario de José Lopera que dice: buenos días, cambiar el marcador, que creo que están invertidos. No podemos cambiar el marcador, una vez empezado el partido ya no se puede cambiar. Ya lo he explicado durante la transmisión, es un error que es mío, es un error mío, que se tiene que cambiar el marcador justo antes, porque ayer se jugó con el orden invertido y hoy, pues claro, el sistema estaba preparado para que Club Gel Puigcerdà estuviera en la parte de abajo y Valdemoro en la parte de arriba. Lo voy repitiendo y no me cansaré de repetirlo durante todo el partido. Es mi penitencia por no haber cambiado el marcador. Está perdiendo Quiveras Valdemoro 1-6. Lo siento por las molestias que pueda causar al telespectador cuando vea el resultado, que es justamente al revés, pero es un tema técnico que una vez ha empezado el partido yo ya no puedo cambiar el marcador, aunque tengo el marcador bueno, que tocaría, pero ya no puedo hacerlo, así que mil disculpas y espero que también entiendan el error. No nos ha dado tiempo prácticamente de preparar este partido, puesto que salíamos aquí, yo llegué a casa a las 2 de la mañana ayer y a las 10 ya estaba aquí otra vez, o sea que no está mal. Hay otro comentario de Kawiwi que dice: pobre Nanachi. Pues suponemos que Nanachi pues será la Pau. Portera, ¿no? Sí. Debe ser Patricia Pau. Hace toda la pinta, José. Bueno, sí, estamos aquí incluso investigando, ¿eh? Porque no sé, yo, a ver, puedes tener un poco. Si es un equipo nuevo, totalmente nuevo, las porteras son nuevas, a lo mejor no tienen mucha experiencia, pues se tiene que tener un poquito de paciencia, ¿no? No, vamos a ver, no. No sé, nosotros con Tessa Romero, acostumbrados a ver a Carolina, ¿no? Pues también, claro. también no es lo mismo, no tiene la misma experiencia, exactamente, claro. No es lo mismo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, José. Los aficionados tienen que entender, sobre todo los de Quiveras Valdemoro, que tienen un equipo con muy pocos efectivos, en reconstrucción, con muy pocas jugadoras respecto a la temporada pasada. Algunas de ellas, por lo que nos ha comentado ahora la persona que se ha acercado, juegan a hockey línea, con Tres Cantos, a
Ayer jugaron en Sede Plata en Rubí, por lo que me ha explicado, y por tanto son jugadoras con muy pocos kilómetros en el hielo que tienen que crecer. Ayer lo hablábamos con Patricia Barroso, es un equipo que está de menos a más en esta temporada, lo está haciendo cada vez mejor. Evidentemente ahora se ha encontrado en el día de hoy, o en este primer periodo al menos, con un equipo de Puigcerdà que quiere competir con los equipos de arriba, quiere ser segundas, va a pelear por la segunda y la tercera plaza de playoff. Es un equipo que lleva 4 años entrando en playoff y cayendo en semifinales contra Majadahonda, y por tanto, bueno, es un equipo el año pasado contra Jaca. El año pasado contra Jaca. A punto, porque ganó el primer partido aquí, no sé si recuerdas. Sí, tienes toda la razón. Gracias por recordarlo. Pero bueno, quiero decir que es un equipo que no se ha bajado los playoffs en las últimas temporadas. Valdemoro, antes de esta reconstrucción de esta temporada, también, porque estaba entrando y compitiendo con Majadahonda, lo recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que algunas de sus jugadoras ahora se han ido de Valdemoro a Majadahonda, y recuerdo algunas de ellas, porque tenían a una defensa muy imperial aquí en Valdemoro, que era Jimena. Tenían a las hermanas Castellanos, primero a Claudia y a Carlota, y la verdad es que tenían jugadoras de muchísimo nivel. La propia Luki, la capitana, la hermana de Luki, Insansé, las hermanas Insansé. La portera Insansé, exactamente. Tanto, la portera es Luki, y luego su hermana, que también yo recuerdo la hermana de Luki marcar aquí un gol por toda la escuadra. Quiero decir que tenían un equipo Rivas, muy, ¿no? muy compensado. Exacto, Marta Rivas, Martucha. Claro, tenían muy buenas jugadoras. Yo la verdad es que no tengo información ni me he preocupado, error mío, por saber qué es lo que ha pasado en Valdemoro, pero este año ha habido una reconstrucción prácticamente total. No es una pregunta que yo tampoco ayer quise hacer a la capitana Patricia Barroso, que yo creo que ya pobre estaba suficientemente, me atendieron a condición de que fuera algo rápido para que pudiese también descansar la pobre, porque ya eran pasadas las 12 de la medianoche, y no me pareció tampoco pertinente ir a hurgar en una herida que tampoco sé si está la herida o no, no tengo ni idea. Ella nos explicó que evidentemente había tirado de jugadoras que ella conocía de línea, y suerte que podían ser 12, porque la verdad es que no lo tenían nada fácil para sacar equipo en estas condiciones. Y habían venido a Puigcerdà pues con lo que tenían, que tampoco era mucho. Y nos consta que la jugadora extranjera estrella que tenían, Tina Lisichkova, está lesionada. Exacto. Está lesionada la Tina Lisichkova, que es otra referente, es una jugadora que jugó en Milenio Panthers, después vino a Puigcerdà y se trasladó después a Madrid y juega con Quimeras Valdemoro. Es una gran defensa, una jugadora total que además puede jugar a minutos y minutos y minutos sin cansarse. Es increíble, la verdad es que es de lo más increíble que he visto. Es de las pocas jugadoras que han jugado 60 minutos sin un cambio. Cuidado, y lo hizo aquí en Puigcerdà. Eso se dice pronto, y la verdad es que tiene mucho mérito. Pero claro, sin tener todas estas jugadoras de la temporada pasada y la experiencia de Tina, etcétera, 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 pues yo creo que está haciendo a Quimeras Valdemoro un papel digno. Está haciendo una temporada de menos a más, se lo dije ayer también a la capitana, pero es que sinceramente es lo que pienso viendo los resultados. Tampoco no me quiero colgar ninguna medalla, no he visto muchos partidos de Quimeras Valdemoro, algún momento puntual, pero no el partido entero. Claro, en las estadísticas del partido, José, lo dicen todo, ha marcado ese gol, yo creo un poco con fortuna, de 2 lanzamientos, Puigcerdà, 32 lanzamientos en una parte. Claro, a veces en la NHL 32 lanzamientos es en todo el partido. Y a veces no llegan. Y a veces menos. A veces ni llegan. Sí, es que el Puigcerdà ha costado. Toda esta primera parte se ha visto más fluido el juego, como si se entendieran mejor a las líneas de que las jugadoras que han reforzado Puigcerdà de online se han notado, porque son las habituales que juegan. Se entienden tanto en su equipo de hockey patines online como en el hielo, por tanto son compañeras que están siempre entrenando juntas. Aquí también forman una línea en el Puigcerdà. Y todo esto pues se ha notado. Sí, está claro. Como decíamos, veremos el club del Puigcerdà si le da para competir con los equipos de arriba, tanto Churi, que yo creo que es ahora mismo el rival a batir, como Majadahonda, que también está haciendo de menos a más, está conjuntando líneas. Y yo creo que entre Churi y Majadahonda son los equipos favoritos. Y ahora Puigcerdà, que quiere competir con estos dos equipos para intentar toserles a la final. Pero claro, veremos, porque esto del hockey ya sabes cómo va. Se te lesiona la portera o se
o pasa cualquier cosa y... O llegan los playoffs y todo es diferente. O simplemente el trabajo del el conjunto que tiene Churi o que tiene Majadahonda es mejor y ya está. Hablando de lesiones de porteros, ayer aquí en esta pista, en el partido masculino de la Liga Loterías, se empezó a jugar a las 3 de la tarde, que acabó con un resultado increíble de 6-8, con muchas alternativas en el marcador y con un espectáculo, sobre todo para el aficionado local, muy bonito. Se lesionó Julio Rapún, el jacetano del Club del Puigcerdà, que con esa máscara de ojo de gato vio como un puck se colaba e impactaba cerca del ojo. Por suerte, solamente magulladuras, rascadas y poco más, y mucho hielo, porque yo lo vi después del partido y cuando se le despertó la anestesia, la verdad es que le dolía. Pero además, más allá del golpe, nada más, afortunadamente. Pero bueno, este casco, no sé, no lo entiendo, ¿no? Normalmente están homologados, ¿no? He visto muchas cosas en el hockey, pero esta no la había visto. Una pastilla en el casco, creo que está calculado, homologado. Le hacen muchas pruebas porque, bueno, es que te juegas la vida. Pues sí, la verdad es que él estaba muy tranquilo al final del partido y muy confiado, ¿no? En que todo podía salir bien, y que evidentemente no iría más la lesión y tal, pero era curiosa cómo se produjo todo, sangre en el hielo de Julio cuando vio la herida. La verdad, lo tuvieron que trasladar al hospital, pero volvió al final del partido, porque yo le vi que venía a ducharse cuando sus compañeros aún estaban dentro del vestuario, o sea que fue todo bastante rápido, muy bien atendido además por los servicios médicos. Además, el hospital aquí en Puigcerdà está muy cerquita de la pista, o sea que llegó muy rápido, y la verdad es que él se fue por su propio pie de la pista, se quitó las guardas él mismo, pudo llamar a la familia, todo lo que nos podía preocupar, pues la verdad es que nosotros lo intentábamos explicar con preocupación, pero él ya iba por delante nuestro y la cosa iba pues mucho mejor de lo que se podía temer con la acción que se produjo en el partido. La verdad es que nos alegramos, que yo se lo comenté además, lo primero es la salud, nos encanta ver competir a los deportistas y que jueguen y que se diviertan y que ganen y que pierdan y que hagan lo que tienen que hacer, que son deportistas para esto, pero lo primero tiene que ser la salud y la integridad física de las personas, y la verdad es que Julio, pues nos alegramos por él, sobre todo también a nivel personal, de que no fuera más, que no tuviera nada roto, vamos, y bien pronto se pueda olvidar de este tema. Seguramente tendrá que cambiar la reja, eso seguro, pero bueno, que se adapte a la nueva reja y que quede en una anécdota de su carrera. Por supuesto, que haya quedado todo en un susto, es todo una alegría, porque Julio Rapún es un porterazo, es el portero del futuro de España, dando un rendimiento extraordinario en estos últimos años. ¿Cómo te gustan los jardines, José? Ayer ya nos tiraron de las orejas por decir que Reina era mejor que Marco de Majadahonda, y ahora sueltas que Julio es el portero del futuro de España. Ay, 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 ay. Bueno, a ver, ¿tú cómo me denominas? ¿Pitoniso? Pues bueno, ya lo verás, ya lo verás. Lo veremos. Lo bueno es que el tiempo siempre nos mide las palabras. Club del Puigcerdà, ya se está jugando el segundo periodo. Megan Norris por detrás de la portería. Está Rosa Martí de nuevo. Atención, la portera, a Patricia Pau, que está desplazada. Disparo de Carla Iglesias desde muy lejos. Atención, Megan Norris, la portería vacía. Gol, 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 gol. 30 segundos han pasado del segundo periodo y el Club del Puigcerdà, que consigue el séptimo gol de la mañana, después de aprovechar una jugada desplazando a la portera. Mira, José, la portera no había podido ni patinar encima del área prácticamente. Sí, y ha recibido el gol a portería vacía, uno de los goles más fáciles de la carrera de Megan Norris, que lo ha visto clarísimo y que consigue su segundo gol de la mañana. Sí, sí, ahora estaba rayando el hielo porque no le había dado ni tiempo de rayar el hielo para que la pastilla se frene un poquito, y ahora lo estaba haciendo. De nuevo el Club del Puigcerdà, Kira Oger para Mercè Vilaró. Hemos de decir que ha vuelto a cambiar de portera Quimeras y ahora vuelve a ser Amanda Martín. Ay, perdón, tienes toda la razón. Sí. Vuelve a ser Amanda Martín. Sí, sí, 91. Mira que han venido a la media parte esos padres sufridores a explicarnos que habían cambiado de portera y que no era la que ponía en el acta. Y yo se lo he explicado, que me fijaba en el número y a la primera ya fallo también en eso. Bueno, Amanda Martín, pues, que es la portera de nuevo de Quimeras,
después de tener una primera parte, la verdad es que muy intensa, en la que ha salido agotada, supongo que ahora ha tenido tiempo de descansar, y vuelve al hielo para defender a la portería de Quimeras. Un disparo de bloqueado de Carla Llivaría. Recuperación de Quimeras, asistente Cristina Gallardo, que se hace un autopase. Judith Pareja en el backcheck, corrigiendo. Y Megan Norris, que ya lleva dos goles esta mañana. Pues sí, señor. Dos goles, y los demás son muy repartidos, porque Carla Llivaría uno, McAlpine otro, Judith Pareja otro y Rosa Martí otro. Atención, quiero Oger. Oger por detrás de la portería, el envoltorio, buscando posición de disparo. Hace más bien un centro, buscando a Mercé Vilaró. Mercé Vilaró atrás para Carla Llivaría. Carla Llivaría por la valla, buscando a Judith Pareja. Judith Pareja, que protege la pastilla. Atención, posición de disparo de Pareja. El disparo cruzado al lado del palo. Ha pasado ni a cuatro dedos del palo. Lo ha visto perfectamente Judith Pareja. Recuperación de Quimeras Valdemoro. Mediación Diana Torres, entrando a la pastilla para hacer el cambio después de cruzar la divisoria y evitar el icing. En esa zona de la pista donde está la pastilla ahora se frena mucho la pastilla, y ahora quien va a cometer icing es el Club Gel Puigcerdà. Si patina Valdemoro para atrás, lo ha hecho. Por tanto, face-off en la zona defensiva del Club Gel Puigcerdà. 1-7 en el marcador. Recordemos, el marcador está invertido y es Puigcerdà que está ganando 1-7, porque hoy actúa de equipo visitante. 17-41 para que acabe el segundo periodo. Y José, no sé si es por el marcador o por el cansancio o por las órdenes de banquillo, no sé, pero veo un poco con menos ganas al Club Gel Puigcerdà, aunque a los primeros 30 segundos ha marcado el gol. No sé, veo un pelín como si hubiesen bajado una marcha. No sé, ¿qué te parece a ti? Yo no lo creo. Yo creo que es que Quimeras Valdemoro ha salido un poco más fresco del descanso y está apretando también a Puigcerdà. Mira, ahora se anula el icing, después de que era un icing claro del Puigcerdà, pero ha patinado tanto Jana Gutiérrez, ha patinado más que la jugadora de Quimeras Valdemoro, y eso ha anulado el icing, ¿no? Para los amantes del reglamento, para la gente que no entiende bien lo que es el icing, pues es un ejercicio práctico. Atención ahora, el envoltorio por delante de la portería. No hay gol, ha ido al palo la jugada de Berta García, y con Teresa Romero en el suelo, Berta García ha desplazado la pastilla hasta el palo. Ahora es Jana Gutiérrez buscando posición de disparo. Jana Gutiérrez, un disparo cruzado que buscaba la escuadra izquierda de la portera Amanda Martín. Naya de Rodríguez jugando con Carla Iglesias. Bloqueo defensivo de Quimeras. Carla Iglesias jugando. La cocina de Puigcerdà esta mañana es tirar y tirar, porque la verdad es que hemos visto un montón de disparos desviados o detenidos por la portera de Quimeras Valdemoro, pero Puigcerdà no se lo piensa y está ametrallando constantemente la portería de las madrileñas. Ahora de nuevo Puigcerdà encerrando, Carla Iglesias de nuevo encerrando al equipo de Quimeras. Con la portera en el suelo, sigue Puigcerdà atacando. La verdad es que vemos como a la portera le cuesta mucho levantarse. La verdad que es para un portero que no tiene ni un respiro, no tiene que ser nada fácil este partido, Por supuesto que no, porque y Amanda está teniendo muchísimo trabajo hoy. Ahora empezar desde atrás, Rosa Martí, el pase largo para que desvíe a Paula Jiménez Pereiro. Va a la ayuda a Patricia Barroso, la capitana, pero recupera a Paula, a la otra capitana, Paula Jiménez Pereiro. Aquí la tenemos, Paula Jiménez Pereiro patinando por la zona, buscando compañera, Rosa Martí. Rosa Martí, un disparo por abajo, las guardas de la portera Amanda Martín. Recupera Norris para Carla Iglesias. Carla Iglesias para Rosa Martí, parece un power play, pero no lo es. Paula Jiménez Pereiro, el disparo desde muy lejos, se sale a la izquierda de la portera. Atención, Barroso evitando que Norris aprovechara la jugada. Aquí tenemos a Megan Norris buscando con quién asociarse. Encuentra a McAlpine, el disparo de primeras de McAlpine. Norris, que buscaba Stick alto, ¿no? ¿O no te me ha parecido Stick muy alto, no alto, no, muy alto, pero bueno, vamos a decir que el árbitro también, ayer uno de los árbitros me lo comentaba, a veces si hay me ha dado el casco, pero bueno, digo, a veces si el iba a decirte que el árbitro me decía, a veces si el ritmo es lento te contagias del ritmo. Y ahora el monólogo del Puigcerdà en la zona de Valdemoro era tan alto que yo creo que el árbitro se ha contagiado del ritmo y ha decidido que el stick muy alto, que el no stick muy alto no era alto. Quiroger entrando en zona.
Quiroger con buen dominio, buscando a una compañera para hacerle el centro. Intercepta perfecta Diana Torres. Judith Pareja para Mercè Vilaró. Mercè Vilaró. Alejandra Vallejo. De nuevo parece un power play, pero no lo es. Llevaría. Buscaba el centro para Mercè Vilaró. Intercepta el equipo de Quimeras, que está fundido, José. Sí. No estamos ni a medio partido, estamos a punto de llegar y vemos a algunas de las jugadoras de Quimeras Valdemoro, que la verdad... Y la portera con la rodilla en el hielo. Tiempo muerto que está pidiendo el entrenador de Quimeras Valdemoro, con toda la razón y con toda la y con todo el sentido, porque es que las jugadoras que hay encima del hielo están, José, muy cansadas y necesitan parar, la verdad. Sí, sí, sí. Y es que el despliegue físico de estas jugadoras, algunas de ellas jugándose de plata por la tarde. Después, venir a Puigcerdà a jugar un partido con 12 jugadoras a la noche, prácticamente sin dormir, vuelve a jugar otro partido por la mañana. Este viaje tan largo, claro. Y un viaje larguísimo. Y ahora, oye, que te queda un viaje de vuelta a Madrid, a Valdemoro, que son 8 o 9 horas de autobús. Cuidado, cuidado. Y todo el respeto para estas jugadoras. Desde aquí lo digo. Esto es compromiso, ¿eh? Exacto. Porque ellas no cobran un duro tampoco, ¿eh? Desde aquí lo digo, y a veces es al revés, ¿eh? Porque Puigcerdà queda lejos de todo. Y cuando se tienen que hacer desplazamientos a Logroño, o a Madrid, o a Valdemoro, etcétera, es muy lejos para los jugadores del Puigcerdà. Y a veces lo explicamos, y yo creo que también se tiene que explicar para Valdemoro ir a Puigcerdà. Es el desplazamiento más largo y más duro de la temporada, seguramente, por el viaje y por todo lo que hemos comentado. Y además se lo han montado de una forma que prácticamente jugaron los partidos seguidos, tanto de línea como de hielo. O sea, ya no tienen suficiente las jugadoras con todo lo que es el viaje, que encima pues han jugado todo lo que han podido en un fin de semana por estas tierras. La verdad es que increíble lo que han hecho y lo que hacen. Y desde aquí, pues todo mi respeto. Atención ahora a Judith Pareja, que ha caído trastabillada por la portera Amanda Martín. No ha sido por la portera, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. No, explícalo, José, explícalo. Ha sido una zancadilla clarísima de la otra jugadora, pero bueno, el árbitro, como va el partido tan rápido, tampoco lo ha podido ver. A mí estas cosas me sorprenden, y ya que tenemos a Joan Manel Serra atento al partido, ya no podemos ahora discutir con él. Tienes toda la razón, no ha sido la portera, ahora he visto la repetición. En el momento me había parecido la portera, por eso lo he dicho, pero no, ha sido la jugadora, y ha sido una zancadilla muy clara y unos dos minutos que se los ha ahorrado el árbitro. No ha habido ninguna sanción de momento en el partido de hoy. Yo creo que los árbitros también quieren ir rápido y valoran estas cosas, pero a mí estas cosas me tienen fascinado. En el día de ayer, en el masculino, hubo muchas sanciones que el árbitro, la verdad es que hizo la vista gorda, pero hubo una final del partido, y me lo explicaban los mismos árbitros, que como que no quisieron pitar porque como que ya faltaba poco tiempo o algo así. Esas fueron las palabras textuales. Yo digo, a ver, otro de los comentarios. Es que si pito todo lo que hay, se van cada equipo con 40 minutos de sanciones. Oye, pues se van cada equipo con 40 minutos de sanciones. Si realmente las hacen, es su problema. Y esto lo he escuchado yo de un árbitro y me tiene fascinado. Porque... Pero si ese es su trabajo. Exacto. Ese es tu trabajo. ¿Para qué te ponen ahí? ¿Para qué te pagan? Te pagan para que hagas tu trabajo. Claro. Si dices, pues no lo voy a hacer porque mira, pues si lo pito todo... Pues... Claro, es que se sale un partido más trabado, ¿eh? Si lo pito todo, no va tan rápido tú. Esto yo no cobro por horas, ¿no? Yo cobro por partidos. Es la sensación, ¿eh? Es que, claro, al final lo tienes que explicar, porque es que yo creo que la gente, si no lo entiende. Y he leído algún comentario, no sé si lo llegaste a leer tú ayer en el tramo final. No. Pero he leído algún comentario en el partido masculino, como que los árbitros ayudaron al Puigcerdà contra el Barça, y me he quedado como pensando, pues será verdad. José, ¿tú te pareció que los árbitros ayudaron ayer a uno de los dos equipos en el partido masculino o en el partido femenino de la noche? A mí no me pareció eso. Me pareció que eran malos para los dos equipos, sí, es lo que sí, te sí, digo. Sí. A mí tampoco me pareció. Ahora, no sé. Claro, nosotros somos del Puigcerdà, ¿no? Nos fijamos más en quizás, ¿no? No sé, tendríamos que verlo más detalladamente,
y volver a ver el partido y opinar entonces. Bueno, no sé, yo en el momento ya opinamos, dimos las razones, explicamos las dificultades del Barça. Atención ahora, McAlpine a punto, ha encontrado el palo después de batir a la portera. Ahora otra zancadilla muy clara, esta sí que va a ser señalada por los dos árbitros. Sigue la jugada, hasta que no la recupere Quimeras, Valdemoro no va a pitar el árbitro. Es una sanción diferida en estos momentos. Recupera Quimeras en estos momentos para el juego. Y primer power play del partido, que llega prácticamente a la mitad del encuentro. 11-13 para que acabe el segundo periodo. Sanción por zancadilla a Quimeras, Valdemoro. Superioridad en pista 5-4 del club Gel Puigcerdà. Samantha Bargaño, que se va al banquillo por zancadilla. Pues veremos el Puigcerdà cómo gestiona hoy el power play. Ayer la verdad es que no dio buenas sensaciones, sobre todo al principio. No. Veremos en el día de hoy. Paula Jiménez Pereiro con Megan Norris. Aquí tenemos Megan Norris buscando situación de disparo. Megan Norris, el rebote al palo. Al palo, no se ha acabado la jugada aún. Atención, y finalmente la portera. Gol. No hay gol. No hay gol porque la portera ha capturado la pastilla. Aunque la pastilla ha entrado dentro. Yo creo que una de las jugadoras se la ha quitado de debajo del guante, porque el árbitro lo ha visto claro, sí. No ha dado el gol. Ha sido Carla Iglesias, que ha golpeado, ya la tenía en el guante Amanda Martín, y ha golpeado su guante y ha introducido así la pastilla. Vemos las dos canadienses que están reclamando al árbitro por qué no ha habido gol. A McAlpine, que acepta la decisión arbitral. Y es que yo he visto claro que el guante de Amanda estaba encima del puck. A mí me ha parecido gol bien anulado, o no dar el gol, que no ha dado ni el gol. No, ni siquiera ha sido anulado el gol, porque no lo han ni llegado a dar. Sigue el power play. Carla Iglesias, el disparo cruzado de nuevo, Amanda. Providencial para evitar el gol. Este power play ya da mejores sensaciones que ayer, José. Más velocidad, más tiros, más movimiento. Más movimiento, más basculación. Sí. También Quimeras está más cansado que ayer, eso también tiene que influir. Megan Norris de nuevo, otro disparo. ¡Gol! Gol de Megan Norris, que se ha cosechado una jugada y ha sacado un disparo cruzado. Le ha durado 34 segundos el power play al club Gel Puigcerdà. 10-39 para que acabe el segundo periodo. Y bien jugado este power play, José, aprovechando los espacios, y Megan Norris, que no se lo ha pensado dos veces. Y Wonder Woman, Megan Norris, que se convierte en la heroína de esta mañana. Porque si fue anoche, fue Paula Jiménez Pereiro, la niña prodigio, hoy la Mujer Maravilla está dando también todo un recital. Así, Mujer Maravilla, Wonder Woman, ¿eh? Wonder Woman. Pues la Mujer Maravilla, que dice José, que consigue este tercer gol. Atención, y Puigcerdà, que no se harta. Kira O'Hare buscando la portería de Amanda Martín. Se hace un autopase O'Hare por detrás de la portería, jugando con mucha actividad, como siempre, a O'Hare. Atención, Judith Pareja, que no ha querido rematar. El centro para Mercè Vilaró. Alejandra Vallejo, que recupera. Intercepta la jugadora de Quimeras, Valdemoro. Finalmente sacan la pastilla de zona a las chicas de Valdemoro, pero el backcheck de Carla Llevaría, impecable. Intenta recuperar en zona, lo consigue Quimeras Valdemoro. Atención, el pase sin mirar de la jugadora que había recuperado, que era Ángela Jouvé. Ahora Judith Pareja de nuevo atrás para Mercè Vilaró. Le queda atrás Jouvé de nuevo para Berta García, buscando ganar velocidad. García sale de zona propia. Vallejo, que va a recuperar la pastilla para el Puigcerdà, detrás de la portería. Vallejo buscando la salida con Nayade Rodríguez. Se conocen también, otra jugadora del Rubí en patins, Nayade. Tiene que tirar para atrás a Jana Gutiérrez, que busca el disparo por arriba. Qué disparo con parábola más bonito. Recupera Lara García por detrás de la portería. La presión de Gutiérrez, se va muy bien Lara. Lara, que cruzará la divisoria entrando en zona autopase. Muy bien Lara García, con velocidad hasta el fondo de la pista, buscando un pase ahora sin mirar. Se ha precipitado en ese pase. Yo creo que ha llegado muy cansada al fondo de la pista y ya no sabía dónde tenía las compañeras, José, porque había hecho una buena jugada Lara García. Ahora es Nayade Rodríguez de nuevo. Autopase de Nayade. Berta García al rescate. Recibe la presión de Nayade García, de Nayade Rodríguez. Berta García por el centro. Saldrá
con patín y con criterio. Berta García, dorsal 20 del Quimeras Valdemoro, 8'42, entra en zona buscando la posición de disparo, se hace un autopase, la defensa de Puchardá trabajando ante la ocasión de Quimeras Valdemoro y achicando agua, sacando la pastilla. Se ha querido hacer un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo y como, a punto pero ha estado de conseguirlo. Pero al final no ha podido ser. Ahora es Cristina Gallardo, otro autopase de nuevo. Berta García recupera para Valdemoro, contacta con Gallardo, recupera Iveta Esteva, pero hace lo propio Serrano. Atención el disparo a la izquierda de la portera y Teresa Romero de guante que detiene la jugada. Bueno, no es Serrano. Es Torres. Lleva la camiseta de Serrano. Es que he leído la camiseta porque desde aquí la veía bien. Sí. Y es Torres, sí. Bueno, correcto, José, gracias. Face off en la zona ofensiva de Quimeras Valdemoro. Face off en la zona derecha del ataque. Ha conseguido sacarse un poco el juego de la propia zona Quimeras Valdemoro en este tramo de partido. Puchardá más encerrado ahora en tareas defensivas. Intercepta ahora precisamente Torres, pero recupera a Paula Jiménez Pereiro. Atención, que entra en zona Jiménez Pereiro buscando el segundo palo Norris. En el otro lado está Carla Iglesias. Carla Iglesias jugando de nuevo con Jiménez Pereiro, que se la devuelve a Iglesias. Atención, Iglesias buscando por detrás de la portería el pase de revés. Se pone de derecho, se la pasa a Jiménez Pereiro. Jiménez Pereiro pivotando y pilotando, buscando a McAlpine, que ha sacado un remate, pero que ha salido fuera de la portería. En el segundo palo, de nuevo Norris. Norris para McAlpine. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y yo creo que la duda estará si el gol ha sido con el patín o no. Esto en Estados Unidos es gol seguro, si ha sido con el patín. En España no lo tengo tan claro que sea gol. Pero es la única duda que tengo. La portera que se queja mucho porque dice que ha sido con el patín. La verdad es que vamos a ver la repetición, estoy a punto de llegar ya a la repetición. El árbitro ya ha decidido lo que ha pasado. Yo creo que ha sido con el patín y creo que lo anulará, mira lo que te digo. Veremos el árbitro lo que decide. Sí, sí, estaba con un rebote inmenso Amanda Martín, porque en la deflexión a mí me lo parece. Hay gol, no ha anulado el árbitro el gol, por tanto, el gol de McAlpine que sube el segundo al marcador 1-9. En el luminoso, recordemos que el marcador está al revés de como tendría que estar, es decir, el Puchardá está ganando 1-9 porque actúa de visitante, y el gol la verdad es que ha sido bonito, pero ya sabemos que los kickings y los goles con el patín se puede marcar un gol con el patín, si es un rebote, si no es intencionado, pero aquí estaba claro que era intencionado, y para mí McAlpine le ha dado con el patín. Esto es lo que quería explicar. En Estados Unidos, habrás visto muchos goles de Brad Marchand en el segundo palo con el patín, poniendo el patín, orientando. Lo que no se puede hacer es patear, no se puede hacer el kicking, que le llaman, ¿no? El kicking de patear, la acción de patear, de como si fuera chutar una pelota, eso no está permitido el gol. Pero lo que sí que se puede hacer es orientar el patín para que entre. Y en Estados Unidos, en la NHL, esto se ve bastante a menudo, ¿eh? No quiero decir cada día, pero sí bastante a menudo. En esta ocasión yo creo que el desvío con el patín, con normas IHF, si realmente ha sido con el patín, porque aún viendo la repetición tenemos dudas, pero a mí me lo ha parecido, no debería haber sido gol. Pues bueno. Y no pueden decir que no nos mojemos. Después, pues el noveno gol, el segundo en la cuenta de McAlpine. Aunque no lo veo en el acta, el gol. El hat-trick de Norris. Y después muy repartidos los goles en el partido de hoy. Gurgel Puchardá, Cristina Caballero. Jugando con Ana Barnola, proyectada para Sandra Thor. No hay icing. Backcheck de las jugadoras de Quimeras Valdemoro. Últimos 6 minutos de este segundo periodo. Recupera Sandra Thor, atención. Pero hace buen trabajo defensivo Valdemoro para evitar que se establezca en la zona el equipo de amarillo. Esta es Ivette Esteva. Buscando interceptar Soraya García. El pase para Sandra Thor de nuevo. Se la lleva Cristina Caballero. Protegida Caballero por Nerea Sánchez.
evita a Puchardá que salga de zona ofensiva a la jugada. De nuevo Caballero en la zona de la valla, detrás de la portería. Se frena Caballero sin ninguna oposición. Caballero buscando el centro para Mireia Gassió, el tuya mía de Caballero con Gassió. No la pierde Caballero finalmente. Recuperación de Quimeras Valdemón en Nerea Sánchez, intentando salir. No sale la pastilla aún de zona. Ahora sí, finalmente, Quimeras Valdemoro, que además alguna jugadora muy cansada, consigue sacar la pastilla en icing. Y por tanto… Pues aún queda una parte, aún queda una parte. Y estos icings son terribles, porque Quimeras no puede cambiar las jugadoras que están en el hielo. Sí lo hace Puchardá, y por tanto, unas jugadoras que ya estaban al final del cambio muy cansadas, tienen que mantenerse en el hielo ante otras que vienen de refresco. Sí, y sí. Eso es más importante de lo que parecería en un principio, Pobres, pobres. Rosa Martí, después de que McAlpine ganara el face-off para Carla Iglesias, Paula Jiménez Pereiro, el pase cruzado buscando a Megan Norris, interviene la jugada de Valdemoro, pero recuperan las dos defensas del Club Gel Puchardá. Recordemos además que en el segundo periodo, cambiar, ir al banquillo a cambiar es el otro lado de la pista. O sea, el tuya mía, qué bonito, entre Megan Norris y Paula Jiménez Pereiro, a punto ha estado de acabar en gol. Buscando el décimo gol, el Club Gel Puchardá, Megan Norris por detrás de la portería. Encerrando este momento el Club del Puchardá, de nuevo a Quimeras Valdemoro, de nuevo Norris por el centro. Norris, jugada de playmaker, el centro, el pase de la muerte para McAlpine, que ya estaba con la pala a punto. Norris para Jiménez Pereiro, Carla Iglesias interviniendo. De nuevo Carla Iglesias por detrás de la portería, el pase. Patinaba Barroso, pero finalmente llegará Gallardo a Pablo Jiménez Pereiro, que llega en posición de disparo, saca un disparo de revés y ha intervenido Amanda Martín, providencial, después de un bonito envoltorio, pero de revés, de Pablo Jiménez Pereiro, que como decíamos buscaba el décimo gol a 3:53 para que acabe el segundo periodo. Sigue este 1-9 en el marcador. Recordemos que el marcador de YouTube está al revés y está ganando el Club Gel Puchardá 1-9, cumpliendo los pronósticos, y con estos tres puntos pues se mantendrá viva la opción de la segunda posición, que va a depender seguramente de un partido en el que dentro de 15 días se va a jugar en Puchardá entre el equipo de Majadahonda y el equipo de Puchardá, si se cumplen los pronósticos en los partidos que faltan. Atención ahora el disparo que ha salido mordido de Judith Pareja, pero también difícil para la portera en este disparo tan mordido. Amanda que está muy cansada, José, la vemos cada vez que puede poner la rodilla en el hielo. Y ahora, antes de que entrara las jugadoras del Club de Puchardá, hemos visto que lo volvía a hacer. Está preparada otra vez Patricia. Claro, está preparada Patricia, porque en los últimos minutos se le hace muy larga la parte a Amanda después del despliegue físico, y tiene que salir Patricia Pau de refresco. Ya lo ha hecho en la primera parte y lo va a volver a hacer en la segunda, porque es que es un despliegue físico enorme para la portería. Ya vemos que de palo a palo no ha podido ni recuperar la posición ahora Amanda, y las jugadoras de Puchardá que también lo ven y que están exigiendo muchísimo a Valdemoro con disparos a constantes y además cambios de orientación. Finalmente Quimeras Valdemoro, que consigue alejar la pastilla y se podrá dar el cambio, lo que decíamos, ¿no? El cambio en la segunda parte. Vas a pista cambiada y son mucho más lentos, largos. más largos. Tienen que recorrer más terreno. Sí. Y esto es aún más complicado, sobre todo para el equipo que tiene pocas jugadoras, pocos efectivos, como es el caso de Quimeras Valdemoro. Menciona Ana Barnola, que puede sacar un disparo. El disparo ha salido flojito por abajo, recupera Iveta Esteva. Iveta Esteva en la cerca de la valla, la recuperación de Jouvé. Va Jana Gutiérrez a la ayuda, pero Berta García que se la lleva. Berta García jugando por la valla con Lara García, y en el otro lado esperaba Jana Gutiérrez y recupera para Tucha. Mucha atención, Jana Gutiérrez, del disparo. No ha habido gol, increíble. Después de un buen disparo de Jana Gutiérrez, que buscaba el gol, y finalmente Amanda Martín, que ha conseguido detener 2:54 para que acabe el segundo periodo. Pues no será que no lo está intentando Jana Gutiérrez, porque me parece que como no marque revienta, porque ha tirado muchísimos en muchas ocasiones, y la verdad es que hoy, esta mañana, no está teniendo la suerte que tuvo ayer, que sí consiguió un bonito gol. Pues face-off que gana de nuevo el Club del Puchardá en zona ofensiva, y Rosa Martí por abajo buscando el desvío. Las jugadoras del Club del Puchardá, esta es Paula Jiménez Pereiro, por detrás de la portería Jiménez Pereiro, de nuevo el envoltorio por de abajo, de nuevo interviene de guardas Amanda Martín, impecable,
Esta es McAlpine, que busca posición de disparo, pone el stick perfecta a Patricia Barroso para evitar el lanzamiento claro de McAlpine. Y el Puchardá que sigue a lo suyo, encerrando a Quimeras Valdemoro y con el monólogo en el partido. Pues, ¿cuántos tiros llevamos? Pues según el acta oficial, 49. Madre mía. No han sido tantos en este segundo periodo. Ahora Carla Iglesias, que ve el bloqueo defensivo de Berta García y de Cristina Gallardo, que intentaba atacar. Esta es Megan Norris, que hace jugada personal de nuevo Norris. El disparo que ha salido a la derecha de la portería. Esperaba en el otro lado Pablo Jiménez Pereira, que finalmente recupera para el Puchardá. Jiménez Pereira, tuya mía, con Carla Iglesias. A las dos de los guantes rojos, Iglesias y Jiménez Pereiro. Ahora un slashing muy claro de la jugadora canadiense del Puchardá. Será la sanción, a la primera sanción que va a llevarse el equipo local. Un slashing clarísimo de libro a José. Aquí el árbitro sí que ha hecho su trabajo. No se lo han ahorrado. No, clarísimo y además muy bien pitado. Lo acepta la jugadora con deportividad porque ha sido clarísimo. Y por tanto, a 59 segundos para que acabe el segundo periodo, 2 minutos de superioridad para Quimeras Valdemoro. Si marca durante estos 2 minutos, Club del Puchardá recuperará a McAlpine. Y si no marca, acabará el segundo periodo, este minuto 59 segundos que quedan en superioridad, y empezará el primer minuto del tercer periodo en superioridad Quimeras Valdemoro. Con 1 minuto, 1 segundo. Oh, exactamente. Ahora el contragolpe con 4, con shorthanded de Judith Pareja. Judith Pareja en este cuadrado defensivo. Interviene la capitana Barroso, que recupera para Quimeras Valdemoro. Recordemos, esa superioridad numérica en pista de Quimeras. Esta es Berta García, presionada por Judith Pareja, que le roba la cartera. Atención, Judith Pareja entra a la portera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol en Schoenden de Judith Pareja! ¿Con qué clase ha culminado la jugadora de Rubí Saint Patins contra la portera Amanda Martín, que no ha podido hacer nada? Gol de los que moralmente hacen mucho daño al equipo que los recibe, porque jugando en superioridad, recibir un gol en shorthanded, pues es, bueno, en power play para el equipo que lo recibe, pues es doloroso. Y el Club del Puchardá, con 24 segundos jugados de ese power play, a 34 para que acabe el segundo periodo, consigue el décimo gol, doble manita en este partido. Y qué recompensa a la presión que ha ejercido Judith Pareja. ¿Con qué inteligencia? No ha sido Jana Gutiérrez, cuidado con las carteras. Ha sido Judith Pareja, que sí que le ha robado la cartera. Y madre mía, qué temple. Sangre hay, hielo en las velas, porque qué sangre fría. ¿Y dónde la ha puesto? Un auténtico golazo, qué categoría. Una Judith Pareja que no nos cansamos de repetirlo, en el Puchardá juega de centro, cuando va a la selección también, pero es en línea, juega de defensa. Cuidado, y atención, que sigue el ataque del Puchardá jugando con una menos. Los últimos segundos, Kira Ojeda ha estado a punto de marcar el segundo gol en shorthanded. Le queda 1 minuto y 2 segundos a Quimeras Valdemoro, pero ya será en el tercer periodo, porque este segundo periodo ha llegado a su fin con este gol final, vamos a decir, sorprendente del Club del Puchardá en shorthanded. Un Club del Puchardá que en el día de hoy tiene las líneas mucho más conjuntadas y tiene las ideas más claras que en el día de ayer. Está ofreciendo un buen espectáculo, sobre todo para su afición. Y Quimeras Valdemoro, ya lo hemos ido explicando durante todo el partido, es un equipo que está cansado, no, fundido, y que este tercer periodo yo creo que le sobraría. Pero se va a tener que jugar, porque los partidos son de 60 minutos y de 3 partes, y por tanto a descansar rápido Quimeras Valdemoro para volver con las mejores expectativas de cara al tercer periodo. Y hay un comentario en YouTube, desde que nos han incitado a cambiar el marcador, ya hemos explicado que no se puede cambiar porque es un error, etcétera, etcétera, a Piro Janto, que nos dice: joder, qué paliza. Pues mira, para abrir un poco el tema de las palizas, que hablábamos antes, ¿no?, que es lo mejor, no sé si seguir marcando, si ir a por todas, si... La verdad es que de las palizas también se aprende, y todos los clubes, todos los equipos, cuando han empezado las han recibido, todos los clubes, y quien diga lo contrario, mi primer partido aquí, ayudándote a las transmis, cuando tú me pediste esa ayuda y yo no tenía ni idea, tú has sido mi maestro, mi mentor. Vaya. Pues mi primer partido fue un Puchardá 22, las de Granada, Alhambra de Granada, Alhambra, sí. Alhambras de Granada 0. Por tanto,
O uno, que metió la canadiense. Cecilia López. Sí. Por tanto, fue la primera vez que vimos a Cecilia López. Después se fue de Granada, se fue a San Sebastián, ganó Liga y Copa, sí, con el Churi. Sí, sí. Y fue una jugadora que ya en ese partido, perdiendo con el resultado que tú has dicho, que yo la verdad es que no recuerdo el resultado, ya nos sorprendió mucho, sí, esta jugadora, sí, pero sí, una jugadora, sí, muy dominante, con mucho físico y total, porque iba, sí, arriba, abajo, lo hacía todo. Yo lo que quería decir es que, sobre todo desde el punto de vista del aficionado de Quimeras que nos esté escuchando, estos partidos también se tienen que tomar como un aprendizaje. Aunque solamente has podido marcar un gol, aunque has recibido 10, aunque todo lo que ha pasado, esto es experiencia para estas jugadoras que tienen muy poca experiencia en hielo, la mayor parte de ellas, y es seguir creciendo. Y sobre todo se las tiene que animar a las chicas de Valdemoro, que, como ya les dije ayer, están haciendo una temporada de menos a más, están creciendo en la temporada, y eso es una muy buena noticia para el hockey hielo en Valdemoro, que seguro que se está trabajando lo mejor posible dentro de las dificultades que seguro que existen, y al final se tiene que ir animando a las iniciativas para que no se muera el hockey hielo, para seguir creciendo y para encontrar, para tener objetivos mayores, pues en un futuro, cuando todas estas jugadoras ya tengan más experiencia y a lo mejor puedan ser más y puedan tener mayor número y mayor facilidades de las que tienen ahora. Y eso, no, es lo que... Yo estoy convencido que van a volver a ser las que eran, porque Quimeras Valdemoro hasta esta temporada había sido uno de los mejores equipos de la liga. Por tanto, yo estoy convencido que sus dirigentes van a trabajar de lo lindo esta próxima temporada para volver a ser lo que eran. Y mira, ahora que me haces el centro, te quiero rematar, porque ser un dirigente de un club amateur, como es el caso, no es fácil. Tienes el día a día, cada día hay problemas, cada día hay cositas. Esto es lo más parecido a un trabajo y además no remunerado. Tiene mucho mérito. La verdad es que a los directivos nunca nos acordamos, siempre hablamos de los jugadores, como es obvio, porque son los protagonistas del encuentro. A veces nos acordamos de los árbitros también, que a ellos les gusta decir que si no hay árbitros no hay partido, pues también nos acordamos para lo malo de los árbitros normalmente, pero no nos acordamos de toda la gente que envuelve o que rodea, mejor dicho, a un club. Desde la gente que es directiva hasta la gente que es colaboradora, porque, por ejemplo, en la mesa se necesitan 3, 4 o 5 personas para el desarrollo de un partido, para uno que controla el marcador, el acta oficial, la anotación, el tiempo, las sanciones, etcétera, etcétera. Eso es un staff de gente que también pone a la disposición de este deporte su tiempo y sus ganas y su energía en estar, pues por ejemplo, esta semana tenemos un anotador que va a arbitrar a 4 encuentros, ¿eh? Va a estar en 4 mesas de los 4 encuentros que se han jugado, el masculino de ayer, los 2 femeninos y el sub-18 del Barça contra el Bipolo, que se va a jugar a continuación. O sea, cuidado, todo el respeto y toda la admiración para toda esta gente, todo este staff que rodea los partidos, también a la gente de comunicación, gente que desde casa pues pone los marcadores, que pues muchas veces no nos acordamos tanto de ellos, hablamos de ti, de mí, ¿no? De que, ay, pues mira, ahora lo vamos a dejar porque claro, es mucho tiempo venir aquí, tal y cual, que evidentemente nosotros también estamos en ese grupo, pero hay mucha gente que muchos de ellos son padres, evidentemente, en todos los clubes, padres de niños que juegan o sí, normalmente ese es el perfil. Y gente que le gusta mucho el hockey hielo, que la verdad es que si el hockey hielo no se muere, también es en buena parte gracias a ellos. Y a veces no tenemos como tenemos la manía, ¿no?, de quejarnos por todo, pero también tenemos que irnos reconociendo lo que hacemos en todos lados, los unos y los otros, para que esto siga vivo, siga creciendo. La Liga Iberdrola yo creo que es el ejemplo de crecimiento, está dando sus frutos a nivel de selecciones y está dando alegrías, bueno, de momento en sub-18, pero yo creo que cuando llegue el Mundial Senior también debería dar alguna alegría al combinado nacional, para
para un poco demostrar, ¿no?, que también se está trabajando bien, que los clubes trabajan bien y que la federación se aprovecha de que los clubes trabajan bien y de las jugadoras que están fuera jugando. No sé qué te parece, José, si tienes algo que añadir. Pues sí, sí. Si bueno, no tienes nada que añadir, muy a tu pesar, tendríamos que explicar un poco lo que ha pasado en la NHL hoy. Y es que sé que tus Capitals, no estás muy contento con el resultado, han recibido un 3-0 en la pista de los Blues. Mira, los Capitals en todo el partido 18 lanzamientos a portería y los Blues 29. No son unas grandes estadísticas. Y ayer me preguntaste contra quién jugaba Boston. Jugaba en casa contra unos Canadiens que fueron más peleones de lo esperado y además se adelantaron en el marcador y tal, pero un final de periodo muy malo de los Canadiens. Ya vieron cómo Boston remontaba el partido. El partido acabó 4-9. Pues casi se parece al resultado de hoy. Sí. A los Lightning, que ya habíamos hablado, que ganaron en la pista de los Sabres 3-1. Avalanche ganó 7-4 en la pista de los Flyers. También un resultado, no quiero decir sorprendente, pero sí importante. Los Avalanche, que vienen con una muy buena dinámica. Y un partido entre dos equipos canadienses que estaban arriba. Vancouver-Toronto. Y Vancouver ganó, ¿eh? Y ganó Vancouver, además con un hat-trick de Hoglander, que la verdad, pues marcó los tres al principio, además. Y Toronto, que tiene muy buena plantilla, pero que no acaba de arrancar. Veremos si en playoff da un poquito más que lo que está dando en temporada regular. También los Oilers, en la batalla de Alberta contra Calgary Flames, ganó 3-1. Unos Oilers que poquito a poquito van sumando. Es que llevan no sé cuántos partidos seguidos ganando, ¿eh? Ya están ahí. Porque mira, en los playoffs están ya clasificados. Si repasamos la clasificación de la oeste, vamos a empezar por el oeste, porque siempre empezamos por el este. Winnipeg Jets, que sigue adelante, sigue arriba en la división central, con partidos menos que unos Avalanche, que tienen solamente un punto menos, 64 puntos en 44 partidos Winnipeg, 63 en 47 Colorado. Dallas por detrás, que se ha deshinchado un pelín, con 59. Y en la Pacific, a Vancouver, que es el líder de la liga, 66 puntos en 46 partidos. Vegas, 59 puntos en 46 partidos, que también se ha deshinchado un poco. Y ahí está Edmonton, 53 puntos, 42 partidos. Las Wildcard, que son para los Kings, con 52 puntos. Y Nashville con 51. Y por detrás ya viene Arizona, Seattle, Calgary con 47. San Luis Blues con 46. 43 Minnesota, que es una de las decepciones de esta liga, yo creo, con Kaprizov y compañía. Y por detrás ya Anaheim, Chicago y San Jose Sharks, que son de los peores equipos de la liga. Y en la conferencia este, pues Boston, lidera el Atlántico, por delante de los Florida Panthers y de Tampa Bay Lightning, que con esta victoria de hoy ha subido a... Aquí la lucha, la verdad, es que está bonita, ¿eh? En esta conferencia. Rangers, en la Metropolitana, está líder con 58 puntos. Philadelphia, 56, uno de los equipos sorpresa. Y los Hurricanes, que también, sin hacer mucho ruido, Carolina, que va sumando y ya lleva 55 en 44 partidos. Hombre, era de esperar, ¿eh? Porque Carolina sí tiene un gran equipo. Yo creo que tiene un equipo contender. El año pasado lideró algunas jornadas la liga regular. Y en los playoffs esperaba más, pero al final cayeron también. Y Para mí los Hurricanes tienen un equipo contender, además con Brindamour, que es el último capitán de equipo de Carolina que levantó el título. Y están dando menos, un nivel por debajo. Creo que es el único título que tiene Carolina, ¿no? Sí, y ahora es el entrenador y por tanto es una de las personas que puede dar ese carácter a ese equipo. Toronto por detrás, 51, y Detroit, otra de las sorpresas en las Wild Card, pero mira, la Wild Card está 52 y 51 puntos. Justo por detrás, Washington con 50, Nashville con 49, Islanders con 49, Pittsburgh con 48, Montreal con 45, cuidado. La parte baja ya, Buffalo 44, Columbus 37 y Ottawa 33, pero está muy bonita este año la lucha y este tramo final, o esta segunda parte de la liga, yo creo que va a ser definitiva. Pues bueno, vamos a ver cómo esta la NHL cómo acaba. De momento se está interesantísima. Encuentros quien lo pueda ver en Movistar Plus también ofrece algún encuentro en diferido. Quien los pueda ver, pues es un placer, porque un hockey de una categoría brutal. Los partidos los dan normalmente en diferidos y no separan los tiempos, por tanto vais a disfrutar de
de todo el partido sin interrupciones, y la verdad es que os aconsejo que miréis estos partidos, porque a pesar de que juegue un equipo que va muy bien en la clasificación y el otro puede ir último, los partidos están muy equilibrados, incluso hay muchas sorpresas, y es todo un placer mirar un partido de tanta categoría como son los equipos de la NHL. Pues está a punto de comenzar, ya salen las jugadoras de Quimeras, vamos a ver quién va a estar ahora en la portería del conjunto madrileño. Y también estamos esperando también que salgan ya las jugadoras del Puigcerdà para disputar este tercer periodo y definitivo de esta jornada matinal de la Liga Iberdrola. ¿Qué te parece, José? ¿Va a haber cambio de portera? Parece sí, que sí, Patricia sí. Pau. ¿Y cómo crees que tiene que afrontar este inicio de periodo en el que va a tener superioridad en América Quimeras y que podría aprovecharlo para marcar el segundo gol? Sí, bueno, yo de ser el entrenador de Quimeras les diría que esa actitud, que sigan compitiendo, que no se vengan con los brazos abajo, que lo den todo, lo están dando todos, porque físicamente las pobres ya están muy cansadas, pero que sigan así, que sigan compitiendo, que no se vean abajo por el resultado, que ellas sigan como si fuera el partido empatado o incluso ganando ellas y dándolo todo, porque el hockey en Madrid tiene que seguir y tienen que demostrar que, y van a demostrar en este tercer periodo, que van a competir y que van a, seguro estoy convencido que van a conseguir otro gol para el equipo madrileño. Pues los árbitros comprobando por detrás las porterías que estén correctas, que no haya ningún agujero por donde pueda pasar el puck y pueda confundir en alguna jugada a los porteros, a los árbitros. Teresa Romero hablando con sus compañeras, sus antiguas compañeras, muy qué bonito, cómplices. Qué bonito el corro que se ha montado ahí. Y José, vamos a leer los dos comentarios que hay en el chat de YouTube, que nos los habíamos olvidado aquí divagando sobre la NHL. José Lopera, que ha puesto un cohete 3-2-1, y después dice: Judith ha despertado, qué sobrina tengo para sentirse orgulloso de ella. Pues mira, debe ser el tío de Judith Pareja, que ha marcado un golazo en Chorchendet en el final del segundo periodo. Y después tenemos otra comentario de Teresa Lobato Mateo: qué buen trabajo de los comentaristas, así de a gusto, imparciales, defensores de las jugadoras. Bueno, pues gracias, Teresa, lo hacemos lo mejor que podemos, ya te mandaremos el jamón en Navidad el año que viene. A punto de empezar el tercer periodo en el que el resultado es muy claro y los dos equipos van a tener objetivos diferentes. Puc al hielo, empieza con el face-off que gana el Club del Puigcerdà. Recuperación de Lara García para Quimeras Valdemoro. Recordemos, jugando en power play, el equipo de Quimeras. Se va al suelo Paula Jiménez Pérez después de recuperar. Atención, Megan Norris delante del slot. Lo buscaba la canadiense en Shorthanded de nuevo. Había recuperado Cristina Gallardo. El desplazamiento por detrás, Lara García, que recupera para Quimeras ante la presión de Megan Norris, que recupera para el Puigcerdà. Atención, Megan Norris para Jiménez Pereiro. Delante de la portería, Jiménez Pereiro lo ha tenido todo a favor para marcar gol y se va a llevar 2 minutos de sanción Megan Norris por crosscheck, por la carga con el stick. Lo ha visto muy claro el árbitro. Por tanto, 5 contra 3 durante 35 segundos. Y si no hay gol, 2 minutos más de sanción. O sea, después de los 35 segundos. A 1.25, para a una superioridad de 5 contra 4. Pero Quimeras, ahora sí, José, que lo tiene todo a su favor, con una superioridad doble en pista. Pues sí, una oportunidad única para cortar el marcador. Vamos a ver cómo gestiona este segundo power play. De momento, el pilotaje de Paula Jiménez Pereiro, la capitana,
haciendo coast to coast. Jiménez Pereiro, atención, hasta la portería, coast to coast. Uf. A punto de marcar en superioridad. No sé si ha tocado el palo también, ¿eh? En inferioridad doble, increíble la jugada de Paula Jiménez Pereiro, jugando con dos jugadoras menos su equipo. Y Quimeras Valdemoro, que está un poco sorprendidas, ahora icing en pista, un poco sorprendidas por la jugada, cómo ha ido. Y a 8 segundos Puchardá de recuperar la primera jugadora excluida. Qué despliegue físico de una Paula Jiménez, que si a veces hablamos también de otras jugadoras, esta es una polivalente esquiadora que además patina hockey hielo de maravilla y que solamente tiene 16 años recién cumplidos. José, qué recorrido que tiene esta jugadora también. Es un portento físico realmente, una ganadora nata, por eso de ahí el sobrenombre de la niña prodigio, y encima con el carrerón que se ha metido aún se queda en el hielo. Una jugadora que también la hemos visto hacer barbaridades, en estos momentos McAlpine que vuelve al hielo, McAlpine rápido al cambio, y es que en este cuadrado están jugando defensoras ahora el backcheck providencial de Judith Pareja y la contra que inicia Carla Llevaría para Naya de Rodríguez. Naya de Rodríguez, del disparo por abajo, muy bien respondido por Patricia Pau, recupera Carla Llevaría, recibe el bloqueo defensivo de Lara García, se la lleva finalmente la jugadora de Quimeras Valdemoro, que era Ángela Jouvé. Naya de Rodríguez, que venía de fuera de juego. Y es que las jugadoras de línea, esta acción de fuera de juego, les cuesta mucho, ¿eh? Porque caen mucho en el fuera de juego porque claro, se nota. En línea no hay. En línea les permiten ser palomeros. Y Naya de Rodríguez, que es una de las palomeras seguramente en el Rubí en patins, pues aquí lo hemos visto claro. Volvía del fuera de juego y, bueno, pues le ha podido la voluntad de ir a por la pastilla. Y se ha quedado en fuera de juego, el árbitro lo ha visto perfecto y ha detenido el juego inmediatamente. Atención ahora, jugando en los últimos 35 segundos de power play aún Quimeras Valdemoro, aunque José no ha dado la sensación en ningún momento que el power play fuera para Quimeras Valdemoro. Uh-huh. Y es que Puchardá ha jugado de maravilla esta primera inferioridad, después la doble inferioridad y después otra vez la otra inferioridad. Durante estos segundos, ¿no? Porque ahora sí. Están jugando 5 contra 4. Sí, no me, solo le faltan 14 segundos. Atención, Judith Pareja, que coge velocidad, ganando la carrera finalmente Patricia Barroso, pero Judith Pareja que recupera el pase atrás para Naya de Rodríguez. A 4 segundos de recuperar la jugadora excluida, Naya de Rodríguez del centro para Judith Pareja. Ya estaba con la caña a punto. Recupera en este momento el Puchardá la jugadora excluida, mientras que Patricia Pau detiene con el guante la pastilla. 5 contra 5 en pista, 17-26 para que acabe el tercer periodo. Pues no ha tenido suerte Quimeras Valdemoro, que la verdad es que ha creado mucho más peligro Puchardá que Quimeras, que se les ve ya muy, muy cansadas. Y vamos a ver cómo pueden aguantar este tercer periodo, que se les va a hacer largo de verdad. Sí, evidentemente lo mejor para Quimeras es que el partido pase rápido, que no haya muchas interrupciones. Pero claro, también físicamente es duro. Sobre todo para las porteras, ya hemos visto a Amanda que le costaba acabar el segundo periodo. Patricia Pau, que ahora ha venido de refresco en esta tercera parte, yo creo que también va a ser provechoso para las dos porteras porque van a tener minutos después de haber viajado a tantos kilómetros. Este equipo ha venido en AVE y en autobús, así que se acorta un poco el trayecto que yo había comentado, ¿no? de tantas horas. Pero ahora en la media parte, José, se me han acercado y me han explicado una cosa que la verdad es que no era muy consciente yo de que había pasado, y es que a Teresa Romero, que también viene de Madrid, ha venido con ellas en el tren, pero después ha cogido un tren, que aquí le llamamos el tren de la bruja, desde Barcelona hasta Puchardá. Cuidado, o sea, ha venido se ha tirado, porque este tren ahora debe tardar como 4 horas desde Barcelona, pues además de coger el AVE ha cogido otro tren. Supongo que también tenía ganas de hacer turismo con la Renfe y ha subido esas 4 horas además extras de tren en el día de ayer. Cuidado, porque Teresa Romero, que hablamos todo el rato de Quimeras Valdemoro, pero Teresa Romero también se ha hecho una excursión bonita para jugar estos dos partidos aquí en Puchardá. A lo mejor se va con ellas también. Sí, pues probablemente, no lo sé cómo lo van a hacer, pero sí. Tiene que volver para Madrid porque ya estudia y vive en allí. Por tanto, aunque es portera del club del Puchardá, pues mira tú lo que es. ¡Atención, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Megan Norris! ¡Póker de goles! Ha amagado a un lado
y cuando Patricia Pau se había desplazado a un palo, le ha cruzado el disparo a la escuadra izquierda. ¡Qué golazo, José! ¡Qué bonito! Megan Norris, el póker de goles de la canadiense, a número 11 para el Club del Puigcerdà, a 16-2 para que acabe el partido. Ayer no marcó ninguno y hoy... Póker. Póker de goles de Megan Norris, Wonder Woman, que está convirtiéndose en la auténtica heroína de la mañana. Pues muy motivada Megan Norris, y qué jugada más bonita, la verdad. Es que ya la tenemos. Aquí tenemos de nuevo Megan Norris con más. Rosa Martí, el tuya mía. Megan Norris, que es un pulmón auténtico. Juega con McAlpine. El pase atrás para Carla Iglesias. Tiene que corregir la posición la hispano-canadiense Iglesias, exjugadora de SH Majadahonda, que está jugando su segundo partido con el equipo de Puigcerdà. Recupera Pablo Jiménez Pereiro, busca posición de disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Y si Norris ha marcado un golazo, ¿quién tenía que marcar otro? Pues Paula Jiménez Pereiro. Una jugada muy parecida, de la valla hacia el centro, cruzando arriba, un disparo imparable para Patricia Pau. 15-28 para que acabe el partido. Cambio de portero de nuevo en las filas de Quimeras Valdemoro, a 12º gol, 1-12 a 15-28. Ha sido calcada, la jugada calcada. Un jugador de la niña prodigio, Paula Jiménez Pereiro, que hoy no había marcado y quería... Creo que no había marcado. Es posible que no. La verdad es que... Y quería sumarse a la fiesta. Hay tantos goles hoy, José, que la verdad es que es muy difícil repasar todos los goles. Los podremos repasar al final con calma y con la ayuda del acta, que hoy el acta creo que va mejor que ayer. Y podremos repasar estos 12 goles en los que resalta el póker de Norris y dos goles de... Mira, es el segundo de Paula, Es el segundo de Paula en el día de hoy. Uno de McAlpine con 4 puntos también. Tanto Paula Jiménez como Megan Norris, 6 puntos. Y luego también Rosa Martí, el golazo ese desde lejos y 2 asistencias, 3 puntos. La verdad es que está siendo un partido muy coral. Puigcerdà está imponiendo un poco la ley que se le presuponía con la clasificación. Y Quimeras Valdemoro, repito, y no quiero ser pesado, pero que tiene que crecer en estos partidos, tiene que ir aumentando la experiencia y no fijarse tanto en el resultado y más en el otra, cambio. Otra vez, otro fuera de juego. No, yo creo que en esta ocasión no es que se haya metido en fuera de juego Vallejo, que también es la jugadora con mucha experiencia en línea, sino que no ha podido frenar a tiempo para no cruzar la azul. Y eso es lo que le ha impulsado a entrar antes que Marcia Vilaró y, por tanto, fuera de juego del Club del Puigcerdà, clarísimo. Face-off que gana Quimeras Valdemoro, jugando Berta García con Lara García. Pone velocidad a Lara, se hace el autopase, interviene Ivette Esteva, pero Lara no la pierde. Recupera Cristina Caballero. Finalmente no, Sandra Thor. Recuperación de Quimeras, mediación Cristina Gallardo, intentando ahogar a Quimeras Valdemoro a la tercera línea del Club del Puigcerdà. Lara García de nuevo que recupera en su propia zona, pase sin mirar atrás por la valla. Contacta con Berta García, por detrás de nuevo Berta García, tiene que patinar Lara García, que ya estaba muy cansada. Se desentiende de la jugada Lara García y Cristina Caballero, que es más lista, se la lleva. Cristina Caballero para Ana Barnola, que ha intentado el disparo desde muy lejos. Berta García, que recupera para Quimeras. Patinando García por el centro de la zona. Se marcha de Mireia Gassió. Y Beta Esteva corrigiendo. Y Berta García, atención, que puede encarar a Tessa Romero. Berta García, que ayer marcó un gol en una situación muy parecida a buscando la escuadra. Hoy se ha encontrado una Tessa Romero que ha perdido el palo ahora. Muy bien colocada. Y ha evitado el gol de Berta García su amiga Tessa Romero, la portera del Club del Puigcerdà en el partido de hoy. Y ahora el contragolpe de Mireia Gassió, interceptado por Lara García. 12-53 para que acabe el partido. 1-12 en el marcador. Recordemos que el Puigcerdà está ganando 1-12. Está jugando como visitante en el partido de hoy. Y el marcador de YouTube está al revés. Así que nadie se lleve a confusión. Recupera a Berta García desde su propia pista. A Berta García, José, que fíjate el despliegue físico. Es un pulmón. Despliegue físico. Y técnicamente es una maravilla esta jugadora. Rosa Martí, que interviene, pero Berta García no la pierde. Sigue la jugada en la zona del Club del Puigcerdà. Finalmente se ha ido al suelo García. Y recupera Cristina Caballero. Pero hace lo propio Jouvé.
Juve buscando el centro para García, que ha podido rematar incluso. Una Berta García que, la verdad, en este momento del partido, pues ha hecho una jugada preciosa. Atención ahora, la jugada, el rebote y el gol. La jugada ha sido de Paula Jiménez Pereiro, que había merecido, yo creo que incluso más, pero el rebote que ha dado Amanda Martín lo ha aprovechado Megan Norris. No para el repóker, para... ¡Que lleva 6! No para el póker, para el repóker. Lleva 5, lleva 5. Este es el quinto. ¿Este es el quinto? Es el quinto gol que consigue Megan Norris a 12-3 para que acabe. 13º gol, 1-13. Un resultado muy amplio y muy claro para el Puigcerdà, que en el partido de hoy se ha gustado y que poco a poco está conjuntando sus líneas. Pues qué espectáculo de la Mujer Maravilla. Wonder Woman está dando todo un recital. Ya nos había dado algunos partidos así, pero hoy quizás sea el mejor partido que hemos disfrutado de esta jugadora, buenísima jugadora canadiense. Atención, Paula Jiménez Pereiro buscando situación de disparo, buscaba la escuadra derecha en esta ocasión. No se rinde el club del Puigcerdà, quiere más. Es lo que te comentaba el primer periodo, está, José. Está como muy ambicioso. Se lo toman como si estuvieran perdiendo o empatado el partido. La verdad es que no están dando ningún respiro ni especulando en atención, ningún Norris de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Megan Norris, José! ¿Quién si no? ¿Cuántos llevaba? ¿Cuántos llevaba? Me había llevaba 5, ahora 6. Vale. Pues otro pase, otro gol a la escuadra izquierda de la portera Amanda Martín. ¿Quién es el pitonizo de aquí? ¿Quién es el pitonizo? Pues tú. Ah, nadie lo discute. Es que ahora ya veo el futuro en pues minutos antes ya los veo. Pues tenías toda la razón. La pobre Amanda Martín, que está en el suelo destrozada después de otro gol por la escuadra izquierda de Megan Norris. Y ahora tiempo muerto que pide el club del Puigcerdà para preparar seguramente algún cambio de líneas. Supongo que Ramil Judasev, el entrenador del club del Puigcerdà, también ha decidido dar un poco de aire y ayudar también a Quimeras Valdemoro y trabajar alguna cosa concreta, porque con el tiempo que falta para que acabe, que es mucho aún, son 11 minutos, un poco más de 11 minutos para que acabe este tercer periodo, pues necesario que se trabajen cosas, ¿no? Porque no hay muchos partidos, el playoff está muy cerca, solamente va a faltar al Puigcerdà solamente le va a faltar un partido en casa contra SH Majadahonda y después, decisivo, y después, decisivo y después ya vienen los, una final. Pero quiero decir que después ya vienen los playoffs, que no sí, hay más sí. tiempo para trabajar. Y además el Puigcerdà tiene un problema importante a la hora de trabajar todas las jugadoras, porque no puede reunir a todas las jugadoras porque viven lejos las unas de las otras. Por tanto, un partido es una ocasión inmejorable para intentar trabajar cositas. Bueno, si tienes a Megan Norris como protagonista, que no lo sé, porque no sé si tu inglés llega para tanto, pues a ver si le puedes preguntar que si ha marcado, si se acuerda ella, si había marcado 6 goles en un partido. Vale, José, se lo preguntaré en caso de que me la traigan para entrevistar, pero yo normalmente no exijo a quien me traen, y menos en el femenino, porque ya lo tienen hablado muchas veces y se va rotando jugadoras, y evidentemente si quiere venir Megan Norris, yo con Megan Norris me entiendo con mi inglés, no sé si me entenderéis los demás, pero yo con ella sí, no tengo ningún problema en hablar. Veremos quién sale a hablar al final del partido, vamos a hacer entrevistas como siempre, también en el primer momento vamos a entrevistar a las jugadoras de Quimeras, a Valdemoro, a ver, ayer fueron muy amables la verdad y comprensivos y hicimos una entrevista rápida con la capitana Barroso, pero bueno, también vamos a intentar transmitirles lo que hemos ido diciendo durante la transmisión, que yo creo que pese al resultado tienen que estar contentas del trabajo y del despliegue físico que han tenido que hacer en estos partidos y a ver después a continuación las jugadoras de Puigcerdà, que claro estarán mucho más contentas por el resultado, pues a ver quién es la jugadora o jugadoras, normalmente son dos que nos atienden. Y tenemos que recordar que el marcador está al revés, está ganando Puigcerdà 14-1 a Quimeras Valdemoro. Ahora icing en pista que anula el patinaje de la jugadora Jana Gutiérrez, que va al choque con Lara García. Se han dado unos recaditos ahí las dos jugadoras. En la lucha se la lleva Gutiérrez. Gutiérrez que hace un pase para Naya de Rodríguez, que de revés ha estado a punto de batir a Patricia Pau. Qué buen movimiento de Naya de Rodríguez, que es una auténtica killer de las Patricia Pau, no es Patricia Pau, es que ha vuelto a cambiar. Ay, y perdón, es Amanda Martín. Amanda Martín, perdón. Perdón, y lo he visto, y lo he dicho. Perdón. Gracias, José, por corregirme, pero es que con tantos cambios de portera, la verdad, es que llega un momento que ya me confundo. Y
demasiadas horas de transmisión también, ¿eh? Llevamos ya, este es el tercer partido de la, del fin de semana, y la verdad es que a nosotros, a Quimeras Valdemoro se le ha hecho largo los partidos, pero a nosotros ha llegado un momento que un poquito también, ¿eh? Al menos mi voz, no sé tú, José, lo que te has tomado de ayer a hoy, porque estás mucho mejor hoy que no ayer, pero yo voy con la voz a menos, ¿eh? Porque la verdad es que lo llevas tú todo, casi todo, la transmisión, y pues es normal que yo tenga mejor la voz. Naya de Rodríguez jugando con Ana Barnola. Barnola con Natalia Girbés. Girbés con Barnola. Saca la pastilla de zona en la zona neutra el equipo de Valdemoro. Barnola jugando con Iveta Esteva. 4-8-43 para que acabe el partido. Esteva para Naya de Rodríguez. Atención, el disparo de Naya de Rodríguez al guante de Amanda Martín. Iba dentro este lanzamiento de Naya de Rodríguez. Pero Amanda Martín, que ha respondido, felicitada por sus compañeras. Además, además de todo lo que hemos comentado, Quimeras Valdemoro, con este tipo de desplazamientos, tantas horas juntas, lo que hace es mucha piña. Y lo que va a hacer es mucho equipo, un núcleo de equipo duro. Y ayudándose. Muy buen rollo, muy buen exacto, rollo. Y ayudándose las jugadoras. Y eso es muy bueno para el conjunto. Es evidente que recibir 14 goles no le gusta a nadie. Evidente. Pero para crecer como equipo no está nada mal ayudarse a estar en los buenos momentos y también en los malos. Y ahí aparecemos a... parece esto ya un podcast de vitalidad, ¿eh? Más pues, que... pues he notado que Puchardá ahora está poniendo a las jugadoras menos habituales. El entrenador, que ha visto ya que la diferencia es muy considerable y que están jugando las jugadoras menos habituales, ayudadas, sí. Ayudadas por al... para alguna que otra que sí que juega. Fíjate, esta pareja defensiva, Vallejo, Carla Llevería, es la defensa, es la pareja defensiva de la segunda línea y está jugando con la tercera línea en pista. Cristina Caballero, Sandra Tori y Mireia Gassió. Y ha combinado, yo creo, un poco las líneas también para darle otro aire y para permitir que esta tercera línea de atacantes tenga más minutos en el hielo. Aquí vemos a Cristina Caballero, que es incombustible, es una jugadora con un físico envidiable. Carla Llevería. Ahora se equivoca Llevaría, se la entrega a la jugadora de Valdemoro, que es Gallardo. Gallardo, el disparo cruzado. Teresa Romero, que ha seguido perfectamente el disparo, pero no ha intervenido porque ha ido desviado. Recupera Llevaría, que buscaba Caballero. Interviene la jugadora de Quimeras para mantener la pastilla en zona. Era Claudia Arroyo la que había intervenido. Alejandra Vallejo desde detrás de la portería buscando el desplazamiento largo. Atención, que está Megan Norris, que se va 1-0 contra la portera. Megan Norris, que tiene el séptimo. ¡Ha parado Amanda Martín! Pero no, se ha acabado la jugada. Norris para McAlpine. El doble rechaza y McAlpine. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dakota! O como le dicen ellos, de cara. McAlpine consigue el gol número 15 a 6-53. Y qué bien que juega esta jugadora delante de la portera, ¿eh? Con lo grande que es y qué movimiento, José. Sí, sí, la verdad es que hace una pantalla impresionante. Tiene muy claro lo que tiene que hacer con las porteras contrarias. Y la verdad es que, bueno, ya lleva también, aprovechando eso, ya lleva 3 goles hoy. Ah, no habías previsto el séptimo gol de Norris y no ha llegado, Pitoniso. Pero tampoco habías previsto el de McAlpine. No, tampoco. Ahora ¿estás de letargo ahora o qué pasa? No, pues te lo voy a predecir. El de Megan Norris. ¿Va a llegar el séptimo? Va a llegar. Le tendré que preguntar si ha marcado 7, si sale a hablar, ¿eh? Vale, me lo voy apuntando en mi agenda mental. 6:46 para que acabe el partido. Ya nos permitirán la licencia McAlpine, que recupera en fuera de juego. Lo ha visto el árbitro, aunque McAlpine protestaba. No sé si tú lo has visto, José. Nos tomaremos la licencia de mirar la repetición. Yo creo que ha sido, Yo creo que ha sido. Por poco, pero ha sido, ¿no? Probablemente. Lo miraremos en la repetición, aprovechando que nosotros tenemos la ocasión. Ustedes pueden tirar el YouTube para atrás si quieren asegurarse de si ha sido offside o no. Pero está claro que el árbitro lo ha visto claro y lo ha pitado. Y es muy justo, sí, tendría que mirar prácticamente a cámara lenta. Si salía la pastilla. Muy, no, muy justo, Si lo es muy justo, que puede ser que lo sea, no digo que no. Pero será de milímetros, porque la verdad ha guardado muy bien la línea azul McAlpine. Y claro, para ella, a su modo de ver, no habrá salido, pero si ha salido de muy poquito. Ya vuelve a tener la pastilla dentro de la zona del club Jal Puchardá. Naya de Rodríguez, ahora con esta línea Rodríguez, a Girbés y Jana Gutiérrez, con las defensas Barnola y Beta Esteva.
es el cambio. Tercera y cuarta línea de atacantes. Aquí tenemos a Naya Rodríguez, atención, portería vacía. Rodríguez la levanta, pero desde el suelo Amanda Martín evita el gol 16º del club Gel Puigcerdà. Le quedan 6 minutos aún al Puigcerdà para intentar marcar. Y Quimeras Valdemoro para defenderse, intentar marcar el segundo gol. Pero viendo lo que hemos visto en este partido, quizás esté más cerca el número 16 que no el número 2. No lo sé, Berta García que recupera para Valdemoro. Y Beth Esteva trabajando a nivel defensivo. La recuperación de Valdemoro a Ángela María Jové. Juega con Berta García. Atención, el 3 contra 1. Se queda una jugadora sola. Berta García del disparo y a portería vacía. ¡Qué lástima! Porque lo tenía todo a favor Samantha Bargaño para marcar a portería vacía. Después de quedarse 3 atacantes contra una defensora que era Ana Barnola. Desajuste defensivo en el cambio del club Gel Puigcerdà. Y a punto ha estado Quimeras, que vuelve a la carga. En este tramo parece que esté más cerca el segundo gol que no el 16º del Puigcerdà. Sale la pastilla en zona, tiene que volver a entrar Quimeras Valdemoro, que está en offside diferido. Se acaba el offside, recupera la pastilla Alejandra Vallejo. 5 últimos minutos del partido. Vallejo que contacta con Caballero. No hay icing porque ha habido desvío. Lara García por detrás de la portería recuperando, pero Cristina Caballero, que siempre va con la cabeza arriba, recupera para Puigcerdà. Se la entrega por error a Ángela Jouvé. Quimeras que saca la pastilla de zona. Jouvé, recuperación de Vallejo y Cristina Caballero que patina hacia la valla para conseguir recuperar, pero intercepta con mucha fuerza la jugadora de Quimeras, que va a sacar un disparo. El bloqueo defensivo providencial era Ángela Jouvé otra vez. En el otro lado la capitana Patricia Barroso, que recupera la pastilla y busca una salida de zona ordenada. Además es un equipo, José, que no acostumbra a hacer lo que ha hecho ahora. No lo acostumbra a hacer, siempre hay pases. Intenta hilar las salidas. Es un juego un poco más europeo, ¿no? Podríamos decir, más europeo tradicional. No tanto de llevar la pastilla arriba. Como el canadiense, ¿no? Atención ahora el disparo de Mercè Vilaró, que intentaba de nuevo buscar las escuadras de Amanda Martín. Recupera Quiroger. Quiroger que se hace un paseo por el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Quiroger! Para poner el 16 en el marcador a 3.41. Una mujer que yo creo que hoy no había marcado aún. Y consigue su gol a 3.41. 16º gol para el club Gel Puigcerdà. Que la verdad ha arrollado en el partido de hoy a un Quimeras Valdemoro fundido. Después de jugar ayer y jugar hoy, y algunas jugadoras jugar a línea, etcétera, etcétera. Y no ha podido hacer nada más que ver cómo recibía un correctivo. Pues muy importante, con el gol de Quiroger, 3.40 para que acabe el partido. Pues todas las jugadoras de la selección que han marcado en el partido de hoy, todas las que habían jugado el Mundial por parte. ¡Atención! ¡Se queda Mercè Vilaró! ¡Gol, gol, 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 gol! El tiro había sido de Carla Iglesias, que jugaba ahora junto a Rosa Martín en esta segunda línea, y el rechace de Amanda Martín, que está abatida en el suelo. Recogía el puck. Pensaba que se iba a interesar, que se iba a interesar por la portera, pero iba a buscar el puck. Está desesperada Amanda Martín, porque el rechace que ella ha dado, pues lo ha aprovechado Mercè Vilaró, que ya hemos explicado durante el partido que primero dispare, luego pregunta, y que consigue Mercè Vilaró un gol. Pues que creo que es el, si no primero, es el primero también. No había marcado tampoco. Trabajos manuales, Mercè Vilaró, que consigue su primer gol en el marcador y pone el 17 en el marcador. 17º gol para el club Gel Puigcerdà. 3.22 para que acabe el partido. Y Valdemoro, que lo va a seguir intentando, claro que sí, con la cabeza alta. Ay, que no van a poner a Megan Norris más y no vamos a poder disfrutar. Ay, de su predicción. Es que Ramil, yo tengo el teléfono de Ramil, Yo se lo he dicho ya para que no te hinches más con tus predicciones, porque las acostumbras a clavar, y además siempre con buen humor. José Padilla, que nos hemos hecho un buen maratón también este fin de semana de partidos, y nos emplazamos a la semana que viene, en la que va a haber un partido de la Liga Loterías entre SH Majadahonda y Club Gel Puigcerdà. Club Gel Puigcerdà, SH Majadahonda, va a ser el orden. Ahora, atención, el encontronazo en la pista. Hay una jugadora de Quimeras Valdemoro en zona de fuera de juego del equipo de Valdemoro. Lo ha visto el árbitro, detiene el juego a 2.24, y las dos jugadoras
que se han dado un recadito, ¿eh? Me ha dado la sensación que se han dado un recadito las dos que han chocado en el centro de la, pues de la zona. Mi predicción me parece que Megan ya está para los autógrafos y ya está, ¿eh? Bueno, no te preocupes, José. No te preocupes que no te lo vamos a tener en cuenta. El pitonizo de la transmisión. Ahora Vallejo para Caballero. ¡El disparo de Caballero! Cruzado, buscando también el gol. Cristina Caballero. Tiene que retroceder el club y el Puigcerdà cuando estamos entrando en los dos últimos minutos del partido. Aquí tenemos a Carla Llivaría. Como decíamos, la única jugadora encima de la pista que ha ganado la Liga. Iberdrola lo hizo con Ice Blue Cats, yo creo que unos 10 años atrás, más o menos, 9, 10 años, por ahí debe ir. Oh, atención, ahora una zancadilla muy clara de Carla Llivaría, precisamente a Berta García. Power play para el equipo de Quimeras Valdemoro, que va a acabar el partido, a menos que marque con superioridad encima del hielo. Y un power play para Quimeras que el anterior que ha tenido en dos ocasiones, incluso ha tenido doble power play, pues ha sido... ¿Y quién sale? Cuidado, que sale Megan Norris. Sí, ya te he visto que la veías. Ya te he visto que estabas pendiente de eso. Y en el cuadrado defensivo ha salido Megan Norris junto a Carla Iglesias, Paula Jiménez Pereiro y Rosa Martí, dos defensas y dos delanteras, para jugar para el Puigcerdà este power play. Y mira quién patina. Megan Norris con Lara García para buscar... robar, lo consigue Norris con Pablo Jiménez Pereiro. Atención, Jiménez Pereiro para Norris. Se ha quedado sin posición de disparo. Estamos más pendientes del séptimo gol de Norris que de otra cosa, José, y de que se cumpla tu predicción. Aquí tenemos a Norris, que se está buscando posición de disparo. Atención, Norris, por abajo lo ha parado Amanda Martín, providencial, pero no ha acabado la pastilla. Y el árbitro que para el juego, yo creo que de forma inexplicable, porque no había capturado la portera la pastilla, y Carla Iglesias estaba a punto de marcar el gol. Se ha precipitado para mí el árbitro Espino en esta jugada, porque Amanda Martín no había conseguido detener la pastilla. Face off en la zona defensiva de Quimeras Valdemoro. Le queda un minuto a este partido. Y Carla Iglesias, Patricia Barroso para Quimeras, intentando salir por la valla junto a Lara García. Trabaja Norris, pero hace lo poco, se encontronazo entre las dos compañeras de Quimeras. Es la jugadora número 83, Sánchez, pero recupera a Paula Jiménez Pereiro. Paula Jiménez Pereiro que se frena, se hace un autopase, Megan Norris. Muy bien, Patricia Barroso, perdón, la capitana, interviniendo. Le quedan 35 segundos a este partido, intentando aprovechar la superioridad. Quimeras Valdemoro consigue recuperar el club del Puigcerdà. Le quedan 24 segundos para que se cumpla la profecía de José. Y José Norris, que se va al banquillo, yo creo que no la vas a cumplir esta. Complicado. Ahora Cristina Barroso, que recupera la posesión para Quimera. Se va a acabar el partido, le quedan 5 segundos, no va a dar tiempo de más. Se acaba en estos momentos el partido 1-17. Y José, creo que hemos visto un mejor partido que ayer. Por desgracia, Quimeras Valdemoro no ha podido competir, pero creo que también se pueden ir con la cabeza alta. Pues sí, Puigcerdà hoy sí se ha metido un festín de goles, porque meter 17 goles en hockey no es fácil, y el Puigcerdà lo ha hecho y podía haber conseguido más, porque Amanda Martín y Patricia Pau han hecho intervenciones de mérito. Bueno, Puigcerdà consigue el objetivo de estos 6 puntos durante este fin de semana, conseguir ganar los dos partidos. Ayer ganaron 7-4 y hoy 17-1, y esperan para el 3 de febrero una auténtica final con Majadahonda.
sí, sí. Festín de goles que se ha pegado hoy Puigcerdà aquí en la pista de hielo, en el Palacio de Hielo Puigcerdà, donde ha conseguido nada más y nada menos que 17 goles. Y 6 de ellos lo ha conseguido Wonder Woman, la Mujer Maravilla, Megan Norris, que ha hecho todo un recital y que ha estado a punto de conseguir el séptimo en los últimos segundos, pero me ha dejado mal y no he podido acertar la predicción. Pero bueno, Puigcerdà, que consigue el objetivo de que tenía este fin de semana, de conseguir ganar los dos partidos para que el partido contra Majadahonda, que se disputará aquí en esta misma pista el día 3 de febrero, sábado 3 de febrero, donde se jugará seguramente quien gane, se jugará el segundo lugar de la liga. Por tanto, con quien gane ese partido tendrá la ventaja en los playoffs de campo. Vamos, las jugadoras de Puigcerdà contentísimas con haber logrado este objetivo, por haber hoy sí jugar un partido con más ritmo, con mucho más tiros y jugar al nivel que nos tiene acostumbrados. Se van a hacer la foto conjunta con Quimeras Valdemoro, un gesto muy bonito, un gesto que suele pasar después de los partidos disputados de la Liga Iberdrola. Hay muy buen rollo entre todos los equipos, entre todas las jugadoras, y esto es lo que está haciendo que suba de nivel esta Liga Iberdrola, que sobre todo amistad, y en el partido no hay amigos, pero después de los partidos este gesto es la verdad muy 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 bonito y agradable de ver. Vamos a ver si podemos explicar alguna de las estadísticas. Esperemos que hoy estén bien, porque ayer hubo problemas con los ordenadores. No fue culpa de la mesa, sino del servidor. Los ordenadores no hacían caso de lo que la mesa intentaba poner en el marcador. De hecho, aún no han hecho caso porque el marcador que marca la federación es 7-1 y no es cierto, que fue 7-4 ayer. Vamos por parte de hoy, vamos a repasar las goleadoras. Por parte de Puigcerdà, 6 goles de Megan Norris, 1 de Kira Ojera, otro de Carla Llevería, 2 goles de la niña prodigio, Paula Jiménez Pereiro, 1 gol de trabajos manuales, Mercé Vilaró, 2 goles de la Dakota Malkain, la nueva canadiense, 2 goles y un golazo, auténtico golazo, de Judith Pareja, otro gol de Rosa Martí y el otro gol también de la defensa Seguritas Direct, Alejandra Vallejo. Por tanto, todos estos, dos de este recital, marcan los 17 que ha conseguido Puigcerdà. Por parte
de Quimeras Valdemoro solo ha conseguido un gol, y quién tenía que ser la mejor jugadora que fue ayer y la mejor jugadora que ha sido hoy, Berta García, que ha conseguido el gol del honor por parte de Quimeras Valdemoro. Estamos esperando a nuestro compañero, que a ver si consigue alguna jugadora. Primero será, creemos, del equipo contrario, de Quimeras Valdemoro. A ver si tenemos alguna protagonista, a ver si nos puede dar alguna de sus impresiones. Y bueno, y también a ver qué opina de cómo ve al Puigcerdà con respecto a qué posibilidades le ve al Puigcerdà de ganar esta liga. No sé si vamos a tener protagonistas de Quimeras. Sí, ya tenemos a la jugadora de Quimeras, que desde aquí no puede ver Alfons. Bueno, ahora tú me dices. Cuando quieras, Alfons, te doy paz. Te doy paso. Pues ya se está preparando la jugadora de Quimeras. Pues estamos con Claudia Arroyo, una de las jugadoras de Quimeras Valdemoro. Claudia, la verdad es que en el partido de hoy no habéis podido competir como en el de ayer, pero es que vaya paliza, os habéis pegado entre viajes, platas de jugadores que juegan en plata en hockey de línea y los dos partidos de hoy con 12 jugadoras. Sí. Esto tiene muchísimo mérito, supongo que lo sabes, pero ¿cómo te sientes, no, después de salir de este tour y aún te queda el viaje de vuelta a casa? Bueno, pues la verdad es que se ha notado bastante las jugadoras que ayer no estaban, y bueno, también el cansancio, venimos de un viaje bastante largo. Y ayer acabamos a las 12 y pico de jugar. Hay jugadoras que ayer se metieron dos partidos en plata. Entonces, sí es verdad que el cansancio acumulado, dado que somos 12 solo, pues se ha notado bastante. Ayer hablábamos con la capitana Patricia Barroso y le comentábamos que nos está dando la sensación que Quimeras esta temporada es una temporada de transición y estáis creciendo, estáis haciendo de menos a más. Y claro, al final, este tipo de desplazamientos y de tours que os pegáis, también supongo que a nivel de equipo lo notáis, ¿no? Porque hacéis más piña, estáis muchas horas juntas, os conocéis mejor en el caso de que nos conocierais ya. Y esto al final se tiene que buscar también la parte positiva, más allá del marcador, que es una cosa secundaria, ¿no? Sí, la verdad es que es una temporada bastante difícil, que hay que tener mucha cabeza, mucho aguante. Me parece muy importante poner eso en valor. Y bueno, pues intentamos hacer mucho team building, dar paseos y tal, para así pues conocernos un poco entre todas. Quimeras Valdemoro, que en los acostumbrados a no bajar de playoff, este año estáis de farolillo rojo, pero tú lo sabes bien, el Churi el año pasado estaba como vosotras y al año siguiente está para ganar la liga. Sí. O sea que un poco esa es la actitud también, a ver si conseguís hacer un buen bloque y que se incorpore gente también para ser un poco más de número, ¿no? Que supongo que es lo que preferiríais, ¿no? Claro. Ahora para tener más descanso, sobre todo. Pues sí, hay que ser optimistas en que esta temporada hemos mejorado bastante. Del principio, desde septiembre hasta ahora, ha habido una mejora muy importante. El año que viene intentaremos a lo mejor algún fichaje, que se queden todas las que estaban este año. Y esto son temporadas, como tú bien has dicho, tenemos la experiencia de muchísimos equipos. Físicamente en este partido, más o menos a la mitad del partido, cuando vuestro entrenador ha pedido el tiempo muerto, ya se os veía muy fundidas. Ayer se lo preguntábamos también a Patricia Barroso, ¿cómo lo hacéis para recuperaros? Pero claro, realmente jugando con dos cambios solamente es muy complicado, sobre todo contra un equipo que juega a cuatro líneas, ¿no? Es muy, muy complicado, sobre todo intentamos tener mucha solidaridad entre nosotras, porque si yo, por ejemplo, estoy medio muerta, pero veo que mi compañera no ha tenido tiempo para descansar, pues bueno, toca hacer un poco de compañerismo y aguantar por el equipo. Los objetivos, está claro que es hacer equipo, seguir creciendo. ¿Qué os fijáis de aquí a final de temporada? Supongo que seguir con esta línea y no sé, dime tú un poco lo que aspiráis dentro de esta Liga Iberdrola en esta temporada. A ver, quizá va a sonar
va a quedar como un objetivo bastante simple, pero sinceramente nos gustaría un partido ganar, no pedimos mucho más. Bueno, se os acaba la temporada, porque la temporada de hielo en femenino va muy rápido y también quedará luego la clasificación, ¿no? Para la fase de la Copa de la Reina. Gracias por atendernos. De regreso. Gracias. Con la cabeza alta, porque yo creo que pese al resultado, esto también se puede aprender, y en todos los clubes y en todos los equipos ha pasado a tener resultados así. Yo creo que tenéis la mentalidad de tener. Muchas gracias y adelante. Gracias. Pues eran las palabras de Claudia Arroyo, sabias palabras, que piden solo ganar un partido, aunque ya les queda pocos por disputar. Vamos a ver si tienen la gran suerte o la fortuna de poder ganar uno de estos partidos para afrontar ya la próxima temporada con una moral más alta. Pero este equipo, como bien ha dicho mi compañero, ha ido de menos a más, y ya tenemos preparado a nuestro compañero con las protagonistas del Club del Pucherro. José, tenemos que ir rápido con las dos protagonistas, que me han dicho que tienen mucha hambre y esto no puede ser. Yana Gutiérrez y Mercè Vilaró, dos de las jugadoras. Yana tiene mucha hambre de gol, que hoy Yana no ha marcado. Yana tiene mucha hambre de gol, sí. Yana tiene hambre de gol, hoy no ha llegado el gol. Yana, te hemos visto jugar este fin de semana de defensa, de atacante, con una compañera, con la otra. Realmente dos partidos que teníais que sumar los 6 puntos, que los habéis sumado, pero en el partido de hoy ha dado la sensación que estabais mucho más conjuntadas y con las líneas más estables. No sé si a ti te ha dado esta sensación, Yana. Sí, a mí avui estaven totes les de línia i això ha ajudat. En castellano. Molta diferència ahí y avui. No pasa nada, José, yo lo traduzco. Hoy estaban las de línea y había mucha diferencia entre ayer y hoy. Estamos con la transmisión de la federación, no pasa nada. Sí, que conteste con el idioma que quiera, no tengo problema. Mercè, tú también eres goleadora, nosotros lo solemos decir, eres de las que primero dispara y luego pregunta. Hoy te ha costado un poco llegar el gol, pero realmente se te ha visto más cómoda también que en el partido de ayer, en el que estabas un poco más desubicada, mi sensación. No sé tú qué te parece. Totalmente de acuerdo. Al final, con las de línea ya nos conocemos y cuando juego con ellas pues ya nos entendemos más fácil, y ya hacía mucho que, ayer era el primer partido del año, costó coger sensaciones y como hay nuevos fichajes y tal, pues para acabar de cuallar el equipo y nada, pero contenta de que hoy haya ido mejor. Y, bueno. Ayer tú dices con las de línea como si jugaras en el mismo equipo, pero sois rivales. Juegas con Tsunamis, ellas juegan con Rubí, pero veo que aún así hay un poco de entendimiento entre el roller, ¿no? Sí, porque al final pues jugamos a la selección española juntas y también pues algún torneito que hemos ido, pues nos juntamos para jugarlo y al final pues somos personas que nos entendemos también en pista. No sé si para las jugadoras este cambio de líneas constante en cada partido, porque cuando no falla uno falla otro, hoy fallaba Mireia Fernández, hay otros días que fallan las de Rubí, hay otros días que falla Tsunamis o falla... ¿Esto para la jugadora, qué prefiere? ¿Jugar siempre con las mismas compañías para mejorar el entendimiento o, mira, jugar es lo que importa? No sé, yo soy partidaria de que haya química como mínimo entre defensas y entre atacantes, y es verdad que el hecho de no entrenar juntas y venir aquí y que haya cambios de línea lo hace un poco más difícil, pero yo creo que noto bastante el cambio de la primera parte a la segunda, que la segunda ya nos empezamos a entender y ya la tercera ya es como si hubiéramos jugado todo. Mercè, te hago la última a ti y te la tengo que hacer un poco en representación de todas estas jugadoras de línea. ¿Por qué cuesta tanto el fuera de juego? A ver, yo me pensaba que me costaría mucho más, pero al final tú en el línea te puedes colgar desde donde sea y te dan el pase y vas sola. Y aquí, pues a veces cuando estás dentro de la línea y la sacan, pues cuesta salir y dices, estoy sola, bueno, que tengo que salir de la línea, pero bueno. Yo creo que en eso, de momento, vamos bien. Ya, como valor de la cantera del Puigcerdà que eres y como persona que vive aquí en Puigcerdà, ¿cómo lo hacéis para trabajar, esto es la pregunta clásica, para trabajar con un grupo tan dividido, ¿no? Con chicas que viven en Barcelona o cerca de Barcelona y las chicas que vivís aquí? Al final sois un equipo y a veces os encontráis solamente el fin de semana para jugar. ¿Cómo conseguís hacer piña en este tipo de circunstancias? És bastant difícil perquè a l'equip no entrenem gaire juntes, però és el que toca i al final...
ens hem de adaptar amb el que tenim. Pues José, como dice, juntas y se tienen que adaptar a lo que hay, como pasa en todos los equipos tienen dificultades y tienen lo suyo. Jana, no sé si has podido ver el Mundial sub-18, en el que tuviste también tus oportunidades para entrar, se hizo un buen grupo y se llegó muy lejos. Tú conoces a la mayor parte de esas jugadoras de esa selección sub-18, ¿qué le faltó a esa selección sub-18 para ganar a Noruega y conseguir el oro? No sé, es que diría yo. Ah, exacto, eso es lo que buscaba. Perfecto. Ah, bueno, seguro que tendrás ocasión de ir. Porque esta la ha contestado en castellano. Esta la ha contestado en castellano, sí, sí. Muy bien, chicas, muchas gracias. Iros a comer, que además ya es bastante tarde. Enhorabuena por la victoria. Suerte en los playoffs. Y creo que os queda, te hago la última, va. El rival duro de roer, que va a ser Majadahonda aquí, en el que seguramente se jugará segunda y tercera plaza, y al cabo de una semana o de 15 días empezaréis a jugar la semifinal contra este mismo rival. ¿Qué esperáis de un rival, Jana, que en las últimas temporadas ha sido la bestia negra del club del Puigcerdà, eliminándolo cada año en semifinales? El partit d'aquí que tenim d'aquí dues setmanes no estan les de línia, llavors ens farà una mica complicat, però també puguem. Partido de dentro de 15 días no estarán las de línea, es verdad que tampoco estarán las de línea de que estén jugando la Copa, que juegan con Majadahonda, sí que será un punto en contra de los dos equipos, pero es cierto que no estará toda la plantilla al completo, ni por uno ni por otro equipo, es así, ¿verdad? Chicas, lo dicho, gracias, enhorabuena por el partido y a celebrar este resultado, que no se da cada día tener un partido tan fácil de goles. Merci. Gracias. Pues las opiniones de Trabajos Manuales Vilaró y cuidado con las carteras de Jana Gutiérrez, que la verdad Vilaró se defiende en las entrevistas perfectos, y Jana Gutiérrez que se quedó con las ganas de ir a la selección. Jana Gutiérrez, que tenía mucha vergüenza, eso ha empezado a responder también en catalán, porque yo creo que tenía mucha vergüenza y necesitaba un poco la comodidad de su idioma para responder. Para defenderse mejor, no hay ningún, contestar. No hay ningún problema en traducirlo tampoco. Además han sido respuestas muy cortitas y no ha costado mucho el hecho de poderlo traducir. Esto José, que no ha podido hacerle la pregunta a Megan Norris, no, ya lo tenían hablado y han salido estas dos jugadoras. Bueno, a ver si se lo podemos preguntar en la próxima ocasión. El próximo día y si marca más de 6. Muy bien. José, pues por mi parte ya está todo, nos emplazamos a la semana que viene y todo tuyo para que acabes. Pues nada, también emplazar a la gente para la semana que viene, donde esta vez el equipo masculino se enfrenta a un SH Majadahonda en horas muy altas, haciendo un temporadón Majadahonda y Puigcerdà estando en un estado muy bajo en la clasificación, donde no tiene prácticamente, aún le queda unas mínimas posibilidades de estar en los playoffs, pero realmente tendría que pasar cosas muy raras para que Puigcerdà estuviera ahí, y donde Puigcerdà va a competir, estoy seguro, para intentar ganar el partido, porque el partido de ayer puede ser un punto de inflexión para que este Puigcerdà por fin pueda ganar y demostrar que tiene una gran plantilla y un equipo para competir contra todos los equipos. Sin nada más, que me enrollo demasiado, nos emplazamos para la semana que viene. Que tengan muy buenas tardes, ha sido todo un placer estar los dos días aquí. Hasta entonces, adiós.
posen música en el partit del Barça o no? A nosaltres, res. Nosaltres també direm. O sigui, que tanco la cabina. Bueno, sí, sí, el micro també, perquè no parlarà ningú. No, el micro, el micro de baix també. Aquí també, vosaltres només poseu el cronòmetre. Vale. Sí, però no, no els pleguin. Thank you.
com va.